Las triunfales tropas romanas no hallaron resistencia alguna por parte de los ostrogodos, que defendían la ciudad. En lugar de salir a cortarles el paso, supieron un rato después que esos habían huido por la puerta Flaminia, situada al norte de la gran urbe. Pese a eso, Belisario, previsor y prudente como era, había mandado que el ejército entrara en perfecto orden de combate y no se relajara la disciplina. Pero a medida que avanzaban por la vía Sinaria, y sin indicio alguno de presencia de bárbaros armados, la rigidez fue dando paso a una marcha más de tipo triunfal. Los hombres, exultantes y henchidos de orgullo, se fueron percatando de que la curiosidad de los habitantes de la ciudad iba en aumento. Al principio, fueron solo unos pocos los que se atrevieron a asomarse a las ventanas y a los portales de sus viviendas, aunque progresivamente la gente fue despertándose, ya que había oscurecido hacía un buen rato, y perdiendo la timidez a la sorpresa inicial. Decenas de ciudadanos empezaron a emerger desde sus viviendas a medida que iba escuchando el avance ruidoso del marchar de las tropas. Sin duda, debía ser todo un espectáculo ver aparecer por las calles a un enorme ejército, perfectamente formado. Pero eso no era lo más llamativo. El hecho de que al frente de estas ondearan al viento los estandartes imperiales con el crismón representado en todo su cenit, las imponentes y orgullosas águilas doradas, el antiguo legado de las legiones, acompañadas de los temibles dracos, significaba algo más. Significaba el regreso de un pasado glorioso, un pasado que muy pocos recordaban ya. Tan solo los más ancianos habían sido testigos de aquella gloriosa época, y para ser sinceros, fueron testigos seguramente de un final más bien triste y agónico. La cuestión era que todos estos emblemas, juntos, significaban que aquellos hombres que recorrían las calles de la ciudad en perfecto orden no eran sino romanos. Tantos años después de que la ciudad fuera tomada por los bárbaros, tantos años después de que el Imperio Occidental cayera en el olvido, los hermanos de Oriente acudían para liberarlos del yugo opresor. Buenas tardes, noches en la provincia romana de Hispania. Seguramente es un poquito más pronto en América, que es de donde también tenemos gran parte de los amigos de Gloria de Roma. Buah, increíble el spoiler, el avance que Sergio nos ha dado con su tercera novela en ciernes, en la que está trabajando actualmente. Os avanzo el título porque me parece increíble, me parece súper acertado, me parece muy épico. Roma Inmortal. De hecho, está trabajando en directo, esta noche pasada. Yo sé que él ha estado componiendo en la madrugada, en la fría madrugada que tenemos por estos lares. Ha estado componiendo parte de sus letras. Así que, qué mejor forma de continuar la aventura de Belisario en Roma que empezar con este alegato, este párrafo, este pasaje sobre la entrada triunfal de romanos que recuperan Roma tras décadas de poder en manos de bárbaros, imaginando que podía suponer aquello, ¿no? Pues bien, aquí estamos, aquí dejamos a Belisario semanas atrás y bueno, creo que es momento para dar paso a nuestro invitado especial Sergio Alejo, escritor, divulgador, historiador, muchas cosas. Vamos a disfrutar mucho hoy, creo que tenemos un programa especial, va a ser más largo, vamos a tener aquí un toma y daca con los ostrogodos, un pueblo germánico muy aguerrido, muy duro, con más poderío militar que los vándalos en la conquista de África, que también fue heroica, pero esta va a ser más dura todavía. Vamos a ver también un episodio que para mí es de carne de gallina. Esta mañana lo hablábamos con Sergio, comentando un poquito el directo de ahora. Vamos a ver cómo un gran general que se precie, uno de los grandes, 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 tiene que ser capaz de, llegado el momento, de coger la espada y enfrentarse a mayor peligro de muerte. Eso lo hizo Alejandro Magno en múltiples ocasiones, lo hizo Aníbal Barca cuando en Canas, su gran victoria y una de las más grandes de la historia, consiguió tapar una brecha en el frente que habría supuesto perder la batalla. Y lo hizo también César en algunas ocasiones, como en el asedio de Alesia, y aquí Belisario lo va a hacer igual. Es un episodio épico que demuestra que estamos ante una de las grandes figuras, estratega, táctico, ingenioso, y encima tenemos aquí un héroe con la espada en la mano.
Así que sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro querido y apreciado amigo Sergio Alejo. Vamos allá. Hombre, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero saludamos a Honduras Antigua 12, ¿no? Que dice, bro, salúdame, que lo he puesto como 15 veces. Le saludamos desde aquí porque si no, nos va a Ya sé colapsar quién el es, chat. ya. Gracias, amigo. Bienvenidos todos. Bueno, Sergio, ¿qué un tal? ¿Cómo va placer la tarde? y... ¿Cómo va la tarde fría de este invierno hispano tan helado que tenemos hoy? Bueno, pues aquí con la calefacción cerquita, que se agradece, que aquí estamos viviendo ahora un fenómeno atmosférico como puede ser esta tormenta Filomena, ¿no? Este fenómeno de la naturaleza, pues que nos está haciendo pasar pues una oleada de frío, ¿no? Aquí en la vieja Hispania. Pero bueno, nada que no se pueda soportar en estos tiempos. Yo pienso que los romanos del siglo VI pues lo tenían peor para poderse calentar, ¿no? O sea que podemos considerarnos privilegiados. Pues sí, un poquito peor lo tenían, pero bueno, los dejamos ahora mismo, los dejamos con un cierta gloria, ¿no? Cierta gloria, porque es que esto que hemos leído hace un momento de este avance magnífico de tu futura novela, completando la trilogía, quién sabe si habrá más, será una tetralogía o será pentalogía, porque esto, cuando empiezas con Belisario, no sabes cuándo puede acabar, ¿no? Los dejamos con la gran gloria de entrar con los estandartes romanos de nuevo en Roma. Esto es que mejor comienzo que este no puede haber, ¿no? Bueno, claro, ya os avanzamos que al final pues abriremos un turno de preguntas, por eso vamos a ser un poquito más ir al grano, ¿no? Vamos a ir directos al grano para entrar en el meollo de la cuestión. En primer lugar, gracias por haber leído este pasaje de esta obra que está aún en construcción, pero bueno, que se ajustaba bastante cuando me dijiste cómo podíamos empezar este programa, pensé, aunque esté aún redactando esta novela que no haya visto la luz todavía, yo pienso que es una buena manera de empezar el programa de hoy, porque justamente coincide con el punto en el que dejamos el último directo, ¿no? Entonces, ¿qué hay más épico que comenzar con la entrada gloriosa de esas tropas el 9 de diciembre del año 536 en la Roma Eterna, ¿no? Esa Mamma mía. recuperatio imperii en máximo apogeo, ¿no? Porque ¿qué hay más eterno, más romano que la ciudad que vio crecer y vio nacer esta civilización y que ahora volvía a estar en manos de sus legítimos dueños? Bueno, en los hermanos de estos legítimos dueños, ¿no? Porque son los hermanos de Oriente, pero es lo más cercano que había por encima de los ostrogodos o de los élulos iniciales que hicieron caer ese sistema, ¿no? Es que Roma es inmortal, Sergio, Roma es inmortal. ¿Qué mejor título para esta novela de conquista de Italia, que Roma inmortal? Realmente me parece súper acertado y te auguro mucho éxito, porque yo, ya te digo, yo estoy ahora adentrándome en el principio de tu saga y la estoy disfrutando bastante, la verdad. Se tiene muy buena pinta. Imagino que el nivel se va a mantener y va a aumentar, seguro, porque la historia, lo que me espera es que es toda la épica que está por delante. Así que yo recomiendo al respetable que busquen los libros de Sergio porque realmente son muy buenos. La calidad de divulgación que tú muestras cada día con nosotros es la que se plasma en el libro. Así que nada, yo animo a todo el mundo a que te busque por internet. De hecho, cuando acabemos volveré a enlazar tus obras por si la gente quiere ir leyendo antes de que se publique Roma Inmortal, porque está en ciernes, creo que este año va a ser, ¿no? Me has comentado el año en que la vas a terminar, en principio. Este año no sé si podré llegar a tiempo, lo único que hay algo por medio, algo antes que tendrá que salir, entonces lo más probable es que para principios del 2022 tendrán que esperar un poquito porque hay que revisarla, hay que acabar de darle las últimas pinceladas y la historia aún está inconclusa, ¿no? Porque no solo es la toma de Roma, sino que hay una trama que va ligada a esa herederos de Roma y esa Airas en África. Entonces hay que estructurar, hay que acabar de darle los últimos retoques y hay que buscar portada, hay que maquetar. Todavía queda un arduo trabajo. Entonces hay otro proyecto previo que va entre medio y eso sí que es verdad. Lo que he querido es pues brindarle a tus videoyentes
pues brindarles este spoiler, este avance, pues para ir abriendo un poquito de boca y para que vean lo que les espera si inician la lectura de la saga Renovatio Imperii, ¿no? Que oye, que si, con esta llegada a Roma, imagínate todo lo que hay antes, ¿no? Todo lo que hemos hablado y bueno, y no sé, es que Pues yo te lo es... agradezco, es un honor, poder contar con este spoiler, porque realmente leyéndolo casi la carne se pone de gallina nuevamente. Yo lo había leído ayer y me sigue poniendo la carne de gallina, ¿no? Me imagino, evoco esas tropas entrando. Y así que qué mejor manera de retomar el directo que, bueno, la gente que no pueda esperar a leer tu libro de aquí un año, pues poder un poquito pues conocer en profundidad la historia que envuelve o que rodea tu novela con tus protagonistas principales. Y yo creo que es momento para seguir en este punto, ¿no? Este punto en que Roma vuelve a sacar sus viejos laureles en la capital eterna y que puede pasar con Belisario en este momento, que triunfa, que pasa por las antiguas calles gloriosas de los antiguos emperadores. Hombre, yo me pongo en su piel, quizá en el de los federados, no tanto, pero sí en las tropas romanas, en el propio Belisario, en su estado mayor, ¿no? El hecho de haber conseguido recuperar la ciudad eterna después de podemos decir, una campaña bastante sencilla, ¿no? Sencilla dentro de la oposición que podían haber mostrado los ostrogodos, ¿no? Un pueblo bastante potente, con un sistema bien estructurado, con unas fuerzas militares también bastante, podríamos decir, duras, ¿vale? No le habían puesto las cosas fáciles, pero sí que es verdad que esta llegada a Italia, perdón, esta llegada a Roma o esta entrada en Roma, pues supone un logro y un éxito, ¿no? Quizás en los mejores sueños de Justiniano, él pensaba que la cosa iría tan rápida, rápida. A ver, África fue muy rápida, el sur de Italia fue bastante rápida. Sicilia también se conquistó muy rápido, pese a que surgió ese conato que ya hablamos de la revuelta o de esta rebelión que hubo de las propias tropas romanas en la recién conquistada provincia romana, de África, pero eso detuvo un poco la marcha, ¿no? Pero sí que retomó el ritmo bastante rápido Belisario, se encontró con el escollo de Neápolis, como ya dijimos en el pasado programa, donde pues se las tuvo que ingeniar también, un poco de fortuna también tuvo, un poco de suerte, por eso era un bendecido del Dios Todopoderoso o de los antiguos dioses, quién sabe, ¿no? Sí que es verdad que todo cuenta, ¿no? En esta vida, no solo es el ingenio militar o el saber estar, sino también de vez en cuando tener un golpe de suerte, ¿no? Y esto todos los grandes generales de la historia lo han tenido, ¿no? Y a Belisario no iba a ser menos. Entonces sí que es verdad que al poner los pies en Roma, pues yo me imagino... Cuando escribía este pasaje de la novela, pues me imaginaba a mí mismo entrando dentro de la ciudad eterna sobre un caballo, ¿no? Y viendo cómo recuperabas pues un símbolo de la romanidad, ¿no? Y qué símbolo más potente que la propia Roma. Entonces, esto tendría que suponer un golpe de efecto total, ¿no? Para los ostrogodos también, porque también la manera en la que huyen y la que se marchan, evidentemente no todo es tan sencillo, no entran así, sino que sí que es verdad que el obispado de Roma, algunos antiguos nostálgicos, gente que aún creía en Roma y que cuando vio que las tropas romanas de Oriente estaban iniciando una campaña de conquista de Italia, pues facilitó bastante las cosas a los recién Yo llegados, ¿no? me quiero imaginar a aquellos ancianos que nacieron bajo las águilas de Occidente, que habían oído hablar en casa de la gran batalla de los Montes Cataláunicos, de Ezio, de las leyendas más lejanas de Estilicón, quizás más lejano todavía, ¿no? De Trajano, César, ver que vuelven romanos con un general que su fama ya le precede, que ya saben que ha cosechado victorias en Oriente, en África, y que viene a restituir el orden antiguo de los romanos contra los bárbaros que a lo mejor, por mucho que se fueran integrando, para ellos eran a lo mejor gente invasora, más que hermanos. Seguramente Belisario para ellos y sus tropas representaban la vuelta al antiguo orden, con lo cual aquello tenía que ser un sentimiento, lo que ha transmitido, ¿no? Tu pasaje, un sentimiento de victoria tremendo y de honor y de orgullo romano. Y bueno, pues esto tuvo que significar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pues perdona que te haya interrumpido, Sergio, es que estos momentos a mí me evocan la épica y no puedo evitar dejarme llevar por la emoción. Si te parece bien, proseguimos en el momento en que Belisario ha tomado, ha puesto los pies en Roma y seguimos con la campaña, ¿te parece? Sí, pues expliquemos un poquito que todo fue bastante rodado, evidentemente entra con suma facilidad, los propios habitantes de Roma, las autoridades de Roma
que no están sometidas a ese control de los ostrogodos, pues podríamos decir que les ponen las cosas fáciles, les facilitan el paso, la entrada, y obviamente ante esto, pues la guarnición ostrogoda pues no le queda otra opción que huir, como hemos dicho, por la puerta norte de la ciudad y replegarse, cediendo de esa manera pues la ciudad al enemigo, ¿no? Al invasor. Que yo imagino que esto a Vitiges tampoco le gustaría mucho ver que su propia guarnición, que era una guarnición bastante potente, digamos, que no una guarnición de una ciudad pequeña, sino que en este momento pues sabemos que Roma es muy grande, tienes las murallas aurelianas construidas a mediados del siglo III después de Cristo, son unas murallas potentes, que es decir, que si los ostrogodos se hubiesen querido defender, pues a lo mejor hubiesen podido, por lo menos hubiesen podido ganar algo de tiempo hasta que el ejército de Vitiges hubiera llegado y se hubiese podido unir a la defensa, ¿no? O contraatacar por la retaguardia a Belisario, que también aquí hay un movimiento un poco arriesgado por parte de Belisario, sin que yo imagino que cuando fue hacia Roma y marchó con esa confianza es porque sabía que el ejército o el grueso del ejército ostrogodo todavía estaba lejos y a él le daría tiempo, teniendo en cuenta que había esta, podríamos decir, facilidad por parte de las autoridades para dejarles acceder, ¿no? Bueno, la cuestión, sin hacer ucronías ni a entrar en teorizar qué podía haber pasado, qué no podía haber pasado, sí que es verdad que Belisario entra en Roma el 9 de diciembre del 536, como ya hemos dicho, y Vitiges, pues obviamente cuando le llega la noticia de esa toma de Roma, le entra más mala leche todavía de la que ya podía tener, porque teniendo a los romanos campando a sus anchas por el sur de Italia, llegando hasta el Lacio, pues imagínate, la situación era un poco crítica, ¿no? Entonces, como rey, si tú no haces nada, pues precisamente eso es lo que le sucedió a su predecesor, ¿no? Que ante su impasividad, pues también fue depuesto y obviamente, pues luego fue Vitiges el que le dio Matarile. O sea que Vitiges tenía que espabilarse por su propio bien también. Entonces, lo que hace es encaminarse directamente hacia Roma con el grueso de las tropas, libera tropas que tenían defendiendo la frontera norte, hace un acuerdo con los francos, hace una especie de tratado de paz. Los francos, evidentemente, se mantienen un poquito al margen a la expectativa de lo que va a suceder y él hace unos pactos, imagino que cedería alguna parte de terreno, ¿vale? Territorio para ellos. A cambio de que les dejen en paz, porque lo que tiene que hacer es solventar primero la amenaza interior, ¿no? Lo que es la amenaza interna dentro de su propio reino. Así, sabemos que Belisario entra en Roma, evidentemente, después de esa jornada gloriosa o esos días festivos, imagino que lo sabría. Él se pone en contacto con las autoridades de la ciudad y lo que decide es plantear la defensa, porque obviamente tonto no es y sabe que ha entrado en el corazón del reino. Y eso simboliza un aumento de la moral para los romanos y una bajada de moral para los ostrogodos. Entonces, sabe que los ostrogodos vendrán, acudirán prestos a levantar o intentar recuperar esa ciudad, ¿no? Que es, podríamos decir, la joya, ¿no? La joya del reino. Aunque la capital en este caso hay que tener claro que era la ciudad de Rávena, que estaba bastante más al norte, ¿vale? Al noreste de la ciudad de Roma. Que era la capital ya desde tiempos finales del Imperio Occidental, ¿no? Porque Roma perdió desde la época de 1 millón de habitantes, quedó reducida a unos pocos miles. Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que Roma tenía la dimensión territorial, las murallas y tal, pero lo que era la importancia poblacional tampoco era la que tuvo en tiempos de esplendor, evidentemente, ¿no? Así Sí, que bueno. ya en tiempos del asedio de, pues, podríamos decir, del saqueo de Roma de Alarico en el 410, ¿vale? El asedio también por parte de los godos, del rey Alarico, pues ya tampoco era la ciudad, no era la capital, ¿eh? Podríamos decir, era una ciudad ceremonial, por lo que simbolizaba, pero la capital oficial imperial del Imperio Romano de Occidente ya era Rávena desde hacía tiempo, había sido incluso Mediolanum, la propia Milán había sido Exacto. también antes capital y luego se cogió la ciudad de Rávena pues porque estaba en una zona cenagosa, fácilmente defendible, donde Y asediar si era no difícil, ¿no? me equivoco, tanto emperador como senado estaban radicados ya ahí desde hacía tiempo, ¿no? Desde tiempo incluso de los érulos y los ostrogodos, con lo cual Roma sí que tenía ese nombre, pero la importancia también estratégica a lo mejor tampoco lo era tanto, podría ser. No, en este momento no lo era, no lo había sido en el último siglo, o sea, llevaba tiempo que no lo era, pero tenía un poder y un simbolismo, bueno, fuera de lo común, ¿no? Entonces los Total. romanos de Oriente sabían que eso era un duro golpe y Vitiges también lo sabía, pues por tanto Vitiges tuvo que ir directamente a levantar ese asedio, pues, o esa toma, a intentar recuperar esa ciudad que simbolizaba todo eso, ¿no? Entonces, sabemos que el 21 de febrero de 537, o sea, tuvo bastante poco más de 2 meses, 2 meses y algo, tuvo Belisario para reforzar la ciudad y las defensas,
porque también es verdad que la ciudad, pues al no ser la capital del imperio, pues había sido como un poco descuidada, ¿no? Me parece que nos sale, mira, Ana nos sale aquí precisamente un comentario que nos dice eso, ¿no? Que estaba totalmente descuidada. Entonces, Belisario tuvo que hacer fue refortificar, reforzar los puntos, como había hecho con Cartago, evidentemente. Ya dijimos que los bárbaros, ni los vándalos en el norte de África, ni los ostrogodos eran grandes constructores, ni eran grandes, podríamos decir, señores de la poliorcética, o sea, no estaban preparados para hacer grandes asedios, para resistirlos. En cambio, los romanos pues tenían una tradición bastante antigua, ¿no? En este ejército del Imperio Romano de Oriente todavía tenemos mucha tradición y mucha herencia de la poliorcética de época alto imperial, o sea que se siguen usando máquinas de guerra, se sigue construyendo con un cuerpo de ingenieros bastante potente. Entonces Belisario sabe que si quiere resistir un asedio de un ejército bastante grande, porque yo pienso que a estas alturas ya sabía qué era lo que le iba a venir encima, pues sabía que necesitaba reforzar esas defensas, perfeccionarlas, e incluso sabemos que instaló catapultas, balistas, todo en lo que eran las torres de la ciudad. Roma es muy grande, no sé si tenemos aquí el plano de Roma, si nos puedes adjuntar un plano de la ciudad, Edu. Estoy en ello. Aquí tengo un plano parcial. Vamos allá. Un plano parcial de lo que era la ciudad de Roma. Una ciudad enorme, con muchísimas puertas, o sea, con puntos, con torres, con muchos accesos y muchos puntos que defender. Eran kilómetros y kilómetros de muralla. La muralla aureliana se construyó precisamente por eso, ¿no? En un mediados del siglo III bastante convulso, donde los pueblos germanos incluso habían llegado a colocarse en el norte del Lacio, habían llegado a Hispania, habían arrasado ciudades y provincias romanas en ese siglo III tan convulso. Recordemos, las murallas de Lugo, de Lucus Augusti, las murallas de Tárraco, son murallas bajo imperiales del siglo III. ¿Por qué se construyen esas murallas tan altas, tan poderosas? Pues porque hay una amenaza, ¿no? Entonces, Roma, como capital en ese momento, el emperador Aureliano lo que hizo fue reconstruir esas murallas, y aquellas murallas serbianas, que eran ya de época monárquica, unas murallas bastante arcaicas, se mejoraron, se amplió el perímetro y se construyeron estas murallas aurelianas. Entonces, esto, con un ejército bastante poco numeroso, podríamos decir, dejaba pues muchos puntos débiles, y por eso Belisario pues tuvo que instar también a las autoridades locales de la ciudad de Roma pues para reclutar a los hombres, a los ancianos, a los adolescentes, incluso a alguna que otra mujer, a algún que otro niño también, yo imagino que llegado el caso sería necesario, pues para poder defender todo el amplio perímetro de la muralla, ¿no? Entonces yo me imagino ahí también que sí, después de la gloria inicial de poder haber recuperado la ciudad, viene la parte difícil, la parte complicada, que es defenderla de un ejército inmenso que va a venir a por ti. Entonces, no todo es tan sencillo, no todo es tan bonito, ¿no? Es bonito en un inicio, pero hay que prepararse para la realidad. Y el golpe de realidad era el ejército de ostrogodos que venía hacia la ciudad, con intenciones, obviamente, de avasallarlos y de, bueno, someterlos. Y que, claro, que si entran y te conquistan, puedes imaginarte, Edu, lo que va a ocurrir a continuación. Pues aquí tenemos tema, ¿eh? Tenemos tema ahora de combate. Así que vamos a ver qué es lo que planean los godos. De hecho, en este dibujo, en esta ilustración, tenemos un poquito ya, si la gente se ha fijado con detenimiento, vemos aquí ya campamentos godos situados para un poquito escarmentar a Belisario, ¿no? Sí, Así pero que antes de que las tropas godas lleguen, antes de que las tropas de los ostrogodos lleguen, pues vamos a narrar ese episodio que tú has comentado al principio y abrimos pues un poquito de debate, que está bien hacer las comparativas, y así veremos pues por qué a Belisario se le concede este título del último romano, o el último gran romano, o el último gran general romano, ¿no? Porque de verdad no es una cosa que venga regalada o que le hayan impuesto los cronistas posteriormente, sino que todo lo que Es una llevamos pregunta, narrado. perdona que interrumpa, Sergio, es Sí. una pregunta que ya la avanzamos, que nos hizo Eneco de Ancient Soldiers, ¿no? El motivo por el cual se le llamaba el último romano. Buena Bueno. cuestión. No la responderemos ahora tampoco, No. sino que la dejaremos para el final, porque nuestra intención hoy me parece que es, Edu, a dejar unos 30 minutitos al final para responder algunas de las preguntas que vayan saliendo, porque Bien. hemos descubierto que
que Instagram nos permite hacer vídeos de más de una hora, ¿no? Que eso era lo que no Sí, teníamos claro, ¿no? exacto. Así que si hoy los clientes lo permiten, vamos a alargar un poquito, hora y media o más. Así que tenemos una charla por delante bastante, bastante buena, bastante amplia. Bueno, pues ya hablaremos de la grandeza del último romano, pero sí que os voy a narrar ahora un episodio que seguramente vais a pensar, por eso era el último gran romano, precisamente por episodios como este que tú ya has comentado, ¿no? Y es que en el 21 de febrero del 537, con el ejército ostrogodo ya casi a las puertas de Roma, con esos godos ad portas, como recordando o evocando a ese Aníbal que estaba casi llegando a la ciudad eterna en ese siglo III antes de Cristo, pues tenemos una información que le llega a Belisario, porque recordad, este punto es clave también porque recordará a otro pasaje de la historia de Roma, que es el puente Milvio, uno de los puentes que daban acceso a la ciudad, un puente que se construyó mucho tiempo atrás y que fue uno de los escenarios más épicos también de uno de los cambios más importantes vividos por el Imperio Romano hacia el 312 después de Cristo, que fue la batalla entre Magencio y Constantino, que sería Constantino el Grande después, el fundador de Constantinopolis, de nuestra capital del Imperio Romano de Oriente. Nos preguntan que si can you speak in English, pues va a ser que no tenemos esa facilidad de palabra para hacerlo en inglés. Lo lamentamos mucho, ¿eh? Yo en catalán, en castellano, sí, pero es que mi nivel de inglés no es muy elevado. Lo sé leer, lo sé entender, pero expresarme me cuesta un poquito. Lo lamento muchísimo, ¿eh? No podemos hacer otra cosa. Lo podríamos hacer en latín, pero no sé si seríamos capaces tampoco, ¿eh? Luego lo puedes traducir, ¿no? Tú me parece que tu nivel de inglés, Edu, sí que es bastante alto, o sea Bueno, no, que hay alguna lo que duda. pasa es que la fluidez oral no la tengo por la falta de práctica, ¿no? Pero bueno, con soportes Tenemos aquí tecnológicos. otro video oyente que dice, yo puedo traducirles al inglés. Pues bueno, pues mira, Adelante. si quieres ir traduciendo sobre la marcha, pero bueno, de momento sigamos en castellano, que es el idioma que hemos elegido, ¿eh? Bueno, pues en ese 312 hubo una batalla en el puente Milvio donde se enfrentaron las tropas de Constantino y las tropas de Magencio por el control, podríamos decir, del Imperio Romano de aquel momento, ¿no? Obviamente, ese puente Milvio simbolizó, entre otras cosas, la muerte de Magencio y el final de la Guardia Pretoriana, del cual pues ya hablaremos algún día también porque es una época clave. Esa batalla del puente Milvio era un poco simbólica. ¿Qué pasó? Pues que cuando Belisario llegó en diciembre a la ciudad de Roma, pues lo que hizo fue instaurar una guarnición de defensa en una de las torres que defendían el puente Milvio. ¿Qué sucedió también? Pues que ese 21 de febrero del 537 le llegó la noticia de que esa torre estaba siendo atacada. O sea, que era el primer punto por el cual tenían que pasar los ostrogodos y obviamente Belisario, ¿qué hizo? Voy a dejar a esos hombres allí a su suerte, que no han podido ser evacuados, y les voy a dejar que perezcan después de ser asediados por un enorme ejército. Hombre, estas son las cosas que hacen grande a un general, ¿no? A un Un magister. héroe, un caballero, un héroe, un gran romano no puede consentir semejante cosa, ¿no? Pues lo que hizo fue coger un contingente de sus buquelari, un contingente, no hay número, no, las fuentes no nos tratan de un número, no nos dan un número exacto, pero evidentemente es una avanzadilla. Yo imagino que a lo mejor un ala de caballería, una pequeña turma, un escuadrón de 300, 400 jinetes, y lo que fue a evacuar ese punto, ¿vale? Porque sabía que obviamente pues el ejército ostrogodo pues vendría con una avanzadilla y era lógico pues que tuviera que entablar combate. ¿Qué hizo? Fue allí presto, raudo con sus jinetes, y cuando llegó, lo que se encontró no fue una avanzadilla del ejército ostrogodo, sino que se encontró casi a todo el ejército ostrogodo allí. O sea que en esa operación de evacuación, lo que le supuso fue encontrarse en un aprieto con el que no contaba. Y bueno, ya os digo, ya os avanzo, que este episodio en mi tercer libro de Roma Inmortal lo voy a narrar de una manera espectacular. No os voy a dar muchos detalles, pero sí que lo Lo he merece. seleccionado, sí, porque me parece un momento espectacular, un momento épico. Y para ello, pues os voy a leer un relato de Procopio, nuestro querido cronista de Belisario, amigo personal de Belisario, Procopio de Cesarea, que nos dice que salió el general con unos 1.000 jinetes. Yo creo que serían menos, no creo que hubiese salido con tantos, pero bueno.
aceptemos los datos de Procopio, que al fin y al cabo estuvo allí, nosotros no estuvimos, o sea que Procopio al menos tenía el don de haberlo vivido como testigo, ¿no? Entonces, Procopio nos dice, literalmente, os voy a leer un relato o un extracto de la Guerra Gótica, de su obra de las Guerras Góticas, y nos dice: entonces Belisario, aunque había estado antes en una posición segura, ya no conservó por más tiempo el puesto de general, sino que comenzó a luchar en las primeras filas como un soldado más. ¿Cuántos de entre aquellos tenían pretensiones de demostrar valor, dominados por un enorme deseo de honores, se acercaban todo lo más que podían e intentaban echarle mano y, sintiéndose poseídos por una furia incontenible, lo golpeaban con sus lanzas y sus espadas? O sea, que estos son los jinetes ostrogodos que están viendo, han localizado a Flavio Belisario y van a por él, porque saben que es el general, saben que es el alma del ejército romano. Continúa el relato. Sin embargo, el propio Belisario iba matando a los que continuamente venían a su encuentro, a un lado y a otro. Y él mismo sacó entonces un extraordinario provecho en aquel momento de peligro de la lealtad hacia él de sus propios lanceros y escuderos, pues todos se colocaron alrededor de él e hicieron una demostración de valor tal, creo yo, como no ha sido mostrada por ningún hombre en el mundo hasta el día de hoy. Sin Caray. Embargo, la buena suerte quiso que Belisario que el día no resultase herido ni tampoco alcanzado por arma arrojadiza alguna, aun a pesar de que la batalla se desarrolló únicamente en torno a él. O sea que Procopio lo hace épico. No sé si yo podría hacerlo tan épico como lo ha narrado épico Procopio en mi seguro, novela. Seguro que sí, pero vamos, es que ya te explica lo que hay, ¿no? Tiene que, te lo evoca si tiene que ser un enfrentamiento de aquellos de películas como el final de Excalibur o alguna historia de estas, ¿no? Del rey Arturo, ¿no? Porque claro, es que estaba completamente rodeado, tenía que dar unos espadazos el hombre, se estaba jugando la campaña entera, ¿no? De Italia en ese momento, así que sus sorpresa a su alrededor. Sí, yo creo que tampoco era consciente de que estaba en peligro hasta que no se encontró con el enemigo enfrente, ¿no? Él esperaba que aquello fuera una operación de rescate, que pudiera evacuar la torre y que pudieran volver todos los jinetes raudos hacia la ciudad de Roma y refugiarse y preparar allí el asalto. Le sorprendió. Bueno, estos son los fallos de cálculo que pueden ocurrirte cuando tú estás ahí en primera línea. Podía haber enviado a alguno de sus oficiales, no exponerse él, pero obviamente, si tú pretendes que tus hombres sean valientes, ¿qué hay mejor que predicar con el ejemplo? Y esto nos lleva pues a esos grandes generales, por ejemplo. Antes hemos hablado de algunos, ¿no? Aníbal perdió un ojo también, recibió sus heridas durante las guerras contra Roma. Alejandro el Grande recibió una ristra de heridas en su campaña y en su conquista del Imperio Persa Aqueménide, pero brutal. O sea, muchas de ellas estuvieron a punto de ocasionarle la muerte. Recibió varias pedradas en la cabeza, una pedrada enorme en el pecho en el asedio de, me parece que fue de Tiro o por ahí. O, creo que fue Tiro. En Tiro tuvo una. Sí. En también Tiro creo que tuvo una buena, ¿eh? Sí, porque yo leí hace poco He leído hace poco el libro de Cameron, del Dios de la Guerra, y si no recuerdo mal, porque eran 1000 páginas, creo que fue en Tiro donde tuvo ahí una herida muy grave en el asedio, muy grave. Sí, sí, incluso sí. Varias, una le dejó sin habla y sin visión durante unos días, o sea que, y eso siempre expuesto a que ellos eran el alma de sus ejércitos, tanto Alejandro lo era de su ejército, porque sin Alejandro la conquista se hubiese frenado, y sin Belisario, si Belisario hubiese perecido en esta refriega, ¿vale? Pues podemos decir, en esta refriega inesperada, que se tornó en batalla pues debido a las circunstancias, yo pienso que si hubiese tenido la mala fortuna de morir, ¿qué hubiese ocurrido? Esto es una pregunta que lanzamos aquí a todos nuestros video oyentes, que hagan sus propias cábalas, ¿no? Porque ¿era la campaña o era la renovatio Belisario? Era... No sé, es que es como... Yo creo que, a ver, si me permites que meta la cucharada, yo creo que fundamentalmente era el artífice de esta campaña. Aunque también había generales interesantes, ¿no? Como Narsés, que realmente eran bastante eficientes en su actividad. Así que seguramente yo creo que en el momento habría sido una desorganización tremenda de las tropas. Seguramente se habrían rendido, se habrían ido cada uno por su lado. Pero Justiniano seguramente habría persistido y perseverado en la reconquista de Italia. ¿Con qué resultado o con qué éxito? No lo sabemos, pero seguramente como con Belisario también no podía ir la cosa, ¿eh? A mi entender.
Hombre, Narsés en aquel momento no estaba en Italia, entonces estaba en Constantinopla y no era un gran general, sino que era más bien un hombre de Estado, ¿no? Un hombre de política. Sí que es verdad que Belisario tenía su Estado Mayor, había grandes oficiales, habría hombres poderosos y hombres con fama, pero yo pienso, comparto la idea que si Belisario hubiese perecido en ese primer encuentro en el Puente Milvio, la serpiente hubiese quedado descabezada. Entonces, lo más probable es que o se hubiese rendido Roma o no hubiesen sido capaces de resistir y ante el primer envite ya hubiesen sucumbido o se hubiesen tenido que rendir. Entonces, todo lo que se había logrado con ese esfuerzo se hubiese perdido, ¿no? Entonces, sí que es verdad Claro. que. Dime, dime. Que esa refriega, eso demuestra la fiereza de la refriega. Por un lado, los ostrogodos atacando con todo para acabar con esa cabeza, y la de los romanos defendiendo a su líder hasta la muerte porque no podía morir el Belisario. Así que todos estarían pegando los espadazos de categoría. Así que podemos imaginarnos, claro, cuando alguien ve lo presencia, lo tiene que describir. Lo narraría seguramente como hizo Procopio, ¿no? Que era nada igual se había visto jamás, porque seguramente sería un momento y un espacio-tiempo de combate comparable con muy pocos en la historia, seguramente. Sí, y yo imagino pues sus hombres dándolo todos por él, porque también sabían que él era Roma, o en ese caso, él era la defensa de Roma, él era la Renovatio, él era esa En ese campaña. momento. En ese momento, saben, son sus hombres, sus escuderos, sus más leales protectores, pues sabían que si Belisario caía, se acababa todo, ¿no? Entonces, son los encargados de ponerle a salvo, aunque él también pelea y lucha duro. Y una muestra de esto es cuando Belisario logra replegarse con los supervivientes hacia Italia, perdón, hacia Roma, llega a la puerta y les dice a los que están custodiando la puerta que abran el puente levadizo para que entren, ¿no? Para dejarles pasar. ¿Y qué hace el soldado o los soldados que están de guardia? Pues como Belisario y sus tropas vienen todas llenas de sangre, de la fiereza y de la dureza del combate, pues no le abren, porque no saben si es Belisario o no es Belisario, si es una trampa o no es una trampa. Bueno, después de, yo imagino, de ir mirando hacia atrás y decir, hostia, que vienen los ostrogodos, ábreme, que soy tu general, ¿no? Y después de convencerle, como no me abras, te vas a enterar. Hasta que alguien, yo que sé, que lo conociera, porque a lo mejor todos los hombres no le habían puesto cara a Belisario. O sí que lo conocían de vista, pero hombre, un tipo de sangre hasta las cejas, que no se le puede reconocer, ni todo, a lo mejor, yo que sé, por su espada o por su montura o por un lunar que tenía el caballo de Belisario, vete a tu saber, ¿no? Que alguien le Santo y reconoció. seña, Claro, correcto. O a lo mejor madre salió mía, tan rápido que se olvidó del santo y seña, ¿no? pero cómo tenía que ir Belisario y sus hombres para que no supieran si eran romanos o eran ostrogodos, ¿eh? Eso Correcto, da fe correcto. de cómo fue la retirada o el repliegue, cómo tuvieron que llegar de mermados y hechos polvo, ¿no? Es increíble. Sí, No, sí. resulta que al final, pues sí que les dejan entrar y bajan los soldados que no habían reconocido a Belisario, pues imagino que al pedirle disculpas, ¿no? Y Belisario, pues lejos de castigarlos y bueno, de someterlos a infames torturas, que hubiese hecho quizá otro, pues Belisario lo que le dice es, muy bien, soldado, has cumplido con tu labor era proteger la puerta, y hasta que no has estado seguro ni has estado convencido de que era yo y que éramos nosotros los que veníamos, no has abierto la puerta. Entonces, encima de todo eso, le congratula y le felicita y le dice, muy bien hecho este trabajo. O sea, que, ¿cómo era Belisario? No Eso sé lo si esto es ensalza aún una. más. Claro, no sé si esto es una anécdota real o dista un poco de la realidad y lo que quieres ensalzar un poco más la persona del propio general, pero bueno, la cuestión es que sigue siendo épico, ¿no? Tanto una cosa del Puente Emilio como luego su regreso, ¿eh? Bueno, nos plantamos en que esta operación de rescate ha sido exitosa, Belisario ha podido comprobar que lo que viene es grande y bueno, los siguientes días, pasan 18 días hasta que se produce el siguiente encuentro. ¿Y qué hacen los ostrogodos en esos 18 días? Pues instauran su campamento de asedio, podemos decir su campamento, no, sus siete campamentos, que también tenemos una fotografía que ahora compartiremos con vosotros, donde podéis ver la ciudad de Roma, rodeada por todos estos puntos más redondos que están en las afueras. Cada uno de estos sería un campamento ostrogodo, o sea que se sitúan siete campamentos que rodean la ciudad de Roma para hacer un asedio en toda regla. O sea que Vitiges va a por todas. O sea, sabe que lo que no puede hacer es permitirles a los romanos que salgan de allí con vida o que se adueñen de la ciudad, ¿no? Entonces, si os fijáis, es hasta curioso que
La simbología, ¿no? Siete campamentos para la ciudad de las siete colinas. Es que es como que todo encaja, ¿no? Queda como un poco mágico, divino, providencial, ¿no? Son siete campamentos, un ejército muy potente, que lo que hace es sitiar la ciudad de Roma, ¿no? ¿Qué hizo también en primera instancia Vitiges? Pues obviamente cortar el elemento clave para todo sitio. ¿Qué piensas tú, Edu, que puede ser ese elemento tan clave que es necesario para resistir un asedio? Hombre, yo creo que en primer lugar yo atacaría el agua, atacaría el recurso básico, porque dicen que el humano no sé si puede aguantar 3 días sin beber, o quizás un poco más, pero no mucho más. Así que por ahí atacaría los acueductos, que me parece que es lo que hizo Vitiges, ¿verdad? Correcto, correcto. Vitiges lo que hizo fue cortar el abastecimiento de agua. Es uno de los recursos esenciales si uno quiere resistir un asedio, por mucho que tú hayas hecho acopio de provisiones, tanto comida como agua, pues oye, llegará un tiempo o un momento en que necesitarás más, ¿no? Este fue el recurso inicial, ¿no? Pero ya hemos dicho que no estamos ante cualquier sitiado, ¿no? Si estamos con Belisario, y Belisario lo que hizo fue muy sencillo. ¿Qué tenía Belisario que no tenía, o qué tenía Roma de lo cual pudo sacar provecho que no tenían otras ciudades? El Tíber. El Tíber, un río navegable, un río que aportaba agua, que aportaba una vía de salida. Aparte, Roma tenía, ya hemos dicho que tenía muchísimas puertas, muchísimas salidas. Y por muy ejército grande que tú tuvieras, era imposible controlar tantos, tantos, tantos accesos y tener tantas patrullas o tantos contingentes en todos esos puntos. Entonces, sitiar Roma era muy, muy, muy difícil. Y ya hemos dicho que los ostrogodos, como la mayoría de los pueblos germanos de este momento, de este siglo IV, siglo V, siglo VI, no eran maestros de la poliorcética. Los griegos sí que lo fueron, los macedonios lo fueron, los romanos lo fueron, los romanos de Oriente sí. La poliorcética es el arte del asedio, ¿no? El arte de la construcción de máquinas de asedio, de defensas, de ataques. Entonces, Belisario se preparó, tenía un cuerpo de ingenieros muy potente y lo que hizo fue defender la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ese agua del Tíber sirvió para mover los molinos que había dentro de la ciudad y esos molinos producían pues todas las provisiones necesarias. Vitiges no contó con eso y evidentemente cuando alguien le dijo, a lo mejor imagino yo, que alguien le dijo, oye Vitiges, que esta Roma no va a caer tan rápido como tú crees, que el agua no va a ser un recurso, entonces Vitiges que digo, pues hay que atacar, hay que atacar. Y eso pasó el decimoctavo día del asedio, ¿eh? El decimoctavo día del asedio, los ostrogodos pues decidieron atacar con torres y escalas, que es lo único que tenían. Digamos, no tenían unas máquinas de guerra demasiado complejas. Torres, arietes, escalas, lo más básico para un asedio, ¿no? ¿Qué hizo Belisario? Pues Belisario colocó sus tropas estratégicamente en los puntos, ¿no? En las puertas, en las torres, por donde vendrían las tropas asaltantes. Y se encargó de hacer la defensa de la ciudad, ¿no? Esa batalla fue bastante épica, fue bastante, podríamos decir, larga, duró casi todo ese día. ¿Y qué sucedió? Pues que ante la incapacidad de atacar a los enemigos que iban bien parapetados detrás de las torres de defensa o de las escalas o de los parapetos que tenían los arqueros normalmente, pues lo que hizo fue ordenar a sus arqueros que dispararan a los bueyes que tiraban de las torres, de las máquinas, etcétera, etcétera. O sea, épico también. O sea, Belisario les dice a sus arqueros que en lugar de centrarse en los enemigos que están parapetados y bien escondidos, obviamente pues que lo que tenía que hacer es disparar a las máquinas, perdón, a las bestias. Me parece que se ve aquí en el dibujo, ¿no? ¿Qué has puesto? Se ve por aquí algún animal de arrastre, Buey, ¿no? Un buey o incluso algo. con flechas aquí un poquito, quizás. Aquí Correcto. encima se ve un poquito, sí, que lo están atacando. Es Esta una ilustración ilustración. muy buena, es muy buena, muy buena. Entonces lo que hizo, pues eso, matar a los bueyes que tiraban de estas máquinas y eso lo que hizo fue dejar inservible esas máquinas de asedio a una distancia bastante elevada de las murallas. O sea que los ostrogodos encima no tuvieron ni la oportunidad de llegar a las murallas de Roma. O sea que imagínate, ¿no? ¿Y qué hizo luego además? Dijo, no contento con esto, sino ahora os voy a dar una lección. ¿Qué hizo? Formó a sus contingentes de caballería, sus turmas de bucelari, de foederati, etcétera, etcétera,
los hizo salir por las puertas laterales, atacó las máquinas de guerra y las quemó. Como diciendo, no solo os dejo sin animales de arrastre, sino que os voy a dejar sin esas máquinas de guerra. Y como sé que no tenéis los ingenieros que tengo yo, os va a costar una barbaridad volver a construir. Mira, barbaridad. Hablando de bárbaros, pues os va a costar eso. Lo que sois, una barbaridad, volver a construir unas máquinas de asedio para poder seguir con el asalto a las murallas. O sea que, se tuvieron que retirar los bárbaros de los ostrogodos de Vitiges. O sea que lo que sí que sabemos de esta batalla, y es una cosa curiosa también, es que en una de las puertas de la misma, de esta ciudad, de la, una de esas tantas puertas que tenía la ciudad, me parece que está situada en la parte más norte de la ciudad de Roma, sí que sabemos que los asaltantes consiguieron acercarse, construyeron una mina, ¿vale? Recordad que se usaba mucho la guerra de trincheras, bueno, una especie de construcción de mina, de un túnel, que llegaba hasta la base de lo que era la torre o la muralla, y allí pues se ponía a brea con algún animal ardiendo y se hacía explotar los cimientos para que se derrumbara lo que era la torre o la muralla, ¿no? Y eso lo consiguieron hacer en una parte de la muralla, los ostrogodos. Y Belisario, en persona, acudió con un contingente para reforzar aquel punto y repelió el asalto de los ostrogodos que ya estaban entrando casi en la ciudad de Roma por ese punto. O sea, que imaginaos, ¿no? Épico hasta en los momentos más críticos. No sé si fue en la Puerta Salaria, que la vemos por aquí, o en la Pinciana, una de las dos, las que están situadas más al norte. La Puerta Pinciana o la Puerta... Sí, ¿veis que pone aquí Belisario y pone como un señal de combate? Sí, pues fue la Puerta Salaria o la Puerta Pinciana, una de las dos, que estaban situadas más al norte. Este fue el punto donde casi los ostrogodos logran penetrar, pero tuvieron que retirarse ante el empuje y ante los refuerzos que envió Belisario con él al frente. O sea que, evidentemente, luego cuando la cosa se despejó, ese fue uno de los puntos que Belisario se encargó de reforzar, de reconstruir y de volver a reforzar más aún, ¿no? Porque si era un punto por el cual los ostrogodos habían podido penetrar o habían tenido oportunidades de penetrar, pues oye, lo fortificó al máximo, ¿no? Bueno, dice Procopio que tras ese asalto murieron 30.000 ostrogodos, aunque a mí me parece una cifra un poco exagerada, no creo que murieran seguramente tantos, pues sería casi todo el ejército de Vitiges en el caso de que sería un primer asalto frustrante. Y si a mí yo pierdo 30.000 guerreros en un primer asalto, yo ya no me preparo para un segundo, yo simplemente me retiro, ¿no? Y sabemos que los ostrogodos estuvieron allí durante mucho más tiempo, entonces yo pienso que estas cifras son un poco exageradas, y más en esta época, que... porque los contingentes es que eran más reducidos, de pocos miles normalmente. Llegar a junta 30.000 hombres eran momentos muy puntuales, quizás, ¿no? Donde eran batallas muy decisivas y grandiosas para esta época. Estamos hablando de las eras oscuras, ¿no? Que tampoco se reunían ejércitos como en la época de Trajano. Así que yo creo que aquí sí es una exageración, ¿no? Sin duda. Sí, sí. A ver, 30.000 los pudo haber reunido, incluso 60.000, pero perder 30.000 en un solo asalto, yo pienso que no tiene ninguna lógica. Simplemente esto se trata de lo de siempre, ¿no? De magnificar la gesta, de hacerla más épica, ¿no? Cuanto más enemigos muatas y menos eres tú, pues más, más exagerado queda todo, ¿no? Y entonces más, como más épico, ¿no? Entonces, lo mismo que la batalla del Puente Milvio este, ¿no? Quizá pues las cifras que nos da Procopio pues son un poco exageradas, pero siempre tienden a eso, ¿no? A ensalzar un poco la gesta. Pero bueno, lo que sabemos es que Belisario y los romanos pues habían salido victoriosos de ese primer encuentro, de ese primer asalto, y que lo que hizo Belisario fue enviar una misiva urgente a Justiniano para decirle, oye, sí, aguantaré en Roma, estoy bien, me estoy desenvolviendo, tengo el sur de Italia controlado, tengo Sicilia, pero necesito refuerzos, por favor, Justiniano, envíame refuerzos, no te duermas en los laureles, que esto es muy importante. Y el emperador lo supo. Lo que hizo fue, evidentemente, pues empezar a embarcar esos refuerzos que le pidieron. Lo que pasa que, desafortunadamente, pues el mal tiempo de esa época de navegación pues hizo que la flota de refuerzo tuviera que detenerse en Grecia debido a un temporal y los refuerzos se retrasasen, Entonces, Belisario pues no tuvo más opción pues que, mientras le llegaba todo eso, reclutar a más gente de entre la población civil para seguir protegiendo los muros de la ciudad, ¿no? ¿Y qué hizo Vitiges? Pues Vitiges dice, hostia, pues si no puedo con Roma, voy a atacar el punto de abastecimiento de Roma. Se fue a la ciudad de Portus, ¿vale? Portus es un puerto, evidentemente, como dice bien la palabra, que estaba situado pues a orillas del... es el Tirreno. El Tirreno, que es el mar de occidente de Italia, ¿no? Pero tenemos el Tirreno y el Adriático en la costa este, ¿vale? Pues en la ciudad de Portus, pues desde allí era un puerto en el cual se recibían las mercancías, y lo que hizo Vitiges fue hacerse con el control de esa ciudad,
sabiendo que ese era un punto por el cual Belisario y los asediados recibirían sus, bueno, sus necesarios habituallamientos, ¿no? ¿Qué hizo Belisario? Pues pese a perder ese punto de abastecimiento muy importante, buscó otras opciones y lo que hizo fue traer suministros desde la lejana ciudad de Antium, que estaba ya bajo control romano, que estaba situada a unos 37 kilómetros de distancia a través del propio Tíber, usando el propio Tíber, o sea, un río navegable. A ver, o tú, Vitiges, utilizas una flota y la pones ahí y atacas el abastecimiento, o si no tienes flota, lo tienes prácticamente complicadísimo. Que es lo que le sucedió a Vitiges, que no fue calculador. No se dio cuenta todavía de que el problema no era atacar el puerto, el problema era el Tíber entero. Y ellos no estaban preparados, no tenían una flota ni tenían los recursos suficientes como para enfrentarse a los romanos, que si lo hubiesen intentado navalmente, yo pienso que también con unos cuantos dromoi, en el caso de que se hubiese podido meter un dromoi, un barco, un navío de guerra romano en el Tíber, no sé si tenía la capacidad o el espacio, o unas barcazas con máquinas de asedio, yo pienso que Belisario lo tenía todo, todo muy controlado. Bueno, lo que sí que sabemos es que a principios del mes de abril del 537, llegaron unos 1.600 hombres de refuerzo para que sirvieron, le vinieron muy bien a Belisario para seguir aguantando el asedio, ¿no? Eso sí que es importante, ¿no? Recibir 1.600 hombres de refresco pues vienen de maravilla en una situación donde ya tenemos que avisar que los asediados parecían más los asediadores. ¿Por qué? Os preguntáis. Pues porque Belisario siguió recurriendo a la técnica de sacar escuadrillas, de sacar contingentes de jinetes que lo que hacían era atacar a los que estaban asediando. O sea, lo que cuando, imaginaos, ¿no? Tú estás asediando una ciudad enorme, estás relajado porque sabes que por lo menos nadie te va a atacar, porque tú eres el que está asediando. Y en ese momento lo que te aparece es una turma de jinetes, 200 o 30 o 40 o 60 o 100, y lo que hacen es atacarte a ti, que no te lo esperas. O sea, ¿cómo ese hombre que está ahí dentro asediado tiene la osadía de salir y atacarme a mí, que soy el asediador? Pues esto es lo que hizo Belisario. Mediante pequeñas escaramuzas lo que hacía era atacar los campamentos y los puestos de avanzada de los ostrogodos. Y eso, pues obviamente, hace que te baje la moral, porque si tú no estás consiguiendo nada, porque no eres capaz de conseguir traspasar esos muros, te estás empantanando en esa ciudad, nunca más bien dicho, porque el territorio alrededor de la ciudad también era un poco cenagoso, según qué partes, y ya sabemos lo que ocurre con las ciénagas, ¿no? Y con los pantanos, pues que son un hervidero de insectos, de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, si le sumas la baja moral y la escasez de recursos, pues también va en contra de los asediadores, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿no? Que Belisario pudo contrarrestar este asedio con esas pequeñas incursiones. Pero, digo porque nos estamos acercando casi a la hora ya del directo, y me sabe mal, porque yo pensaba que íbamos a llegar al final del sitio de Roma, pero es que llevamos... Por mí, Sergio, no sé si la gente está de acuerdo conmigo, podemos ir alargando un poco más, yo no tengo ningún problema. Vale, pues a ver si consigo explicar esta segunda batalla, porque es muy importante. Yo creo que cuando acabemos esta batalla y dejemos la moral baja para... quién sabe lo que sucederá, lo podemos cortar, ¿vale? Pero es importante llegar a este punto, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Pues que los hombres de Belisario le piden, diciendo, oye, tenemos a los ostrogodos allí medio muertos, están cansados, fatigados, enfermos, hambrientos, desmoralizados. Le dicen sus propios hombres, por Dios todopoderoso, gran Belisario, hagamos una incursión, salgamos a campo abierto y derrotémosles de una vez y echémosles de Roma y continuamos con nuestra campaña. Belisario, obviamente yo me lo imagino allí diciendo, me cago en la leche, otro calínico. Otra vez. Recordad calínico, ¿no? Recordad aquella batalla en la cual en la Pascua sus hombres le dijeron que tenían que atacar y que casi, casi le cuesta el éxito de esa guerra, que al final pues pudo ser una derrota peor y acabó quizá en una pseudo derrota, ¿no? O en una semiderrota, ¿no? Pues Belisario, un poco apretado por el ansia de sus soldados, quizá él también la tenía, no podemos, las fuentes nos dicen que evidentemente que no quiso él, que en una primera instancia él no fue partidario de hacer este ataque, porque no lo veía todo tan claro, ¿no? Entonces, los números seguían siendo un poco desiguales, ¿no? Había todavía muchos ostrogodos fuera y evidentemente él no lo tenía muy claro. Entonces, trató de convencer a sus hombres de que mantenerse en la estrategia de la defensa era el mejor ataque, como estaba siendo demostrado hasta ahora, ¿no? Pero sus hombres, pues yo imagino que también cansados de estar asediados, de no poder campar y de no poder saquear otras ciudades y hacerse con botín, etcétera, etcétera, pues dijeron, oye, sí, pero muy bonito, tenemos Roma, pero tenemos que estar dentro de Roma,
encerrados como si fuéramos animales, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que dar un paso más y tenemos que imponernos, ¿no? Y los romanos se creían en ese momento tan superiores a los ostrogodos que quizá, pues, entre unos y otros, pues, Belisario no tuvo más remedio que aceptar ese desafío y planteó una batalla conocida como la Batalla de Roma, ¿vale? Y esto, pues, vamos a explicar un poquito el desarrollo de la batalla y cómo las cosas, pues, parecieron o se tornaron igual que ocurrió en Calinico, ¿no? O sea, que podía haber sido mucho peor. Y dentro de lo malo, pues, al final, logró salir airoso pese a que ya os avanzamos que los romanos fueron derrotados por los ostrogodos, ¿vale? Y os explicaremos por qué. En principio y a priori las cosas no fueron mal. Lo que hizo Belisario fue sacar su ejército extramuros, colocó un contingente en la orilla este del Tíber y el otro en la orilla oeste del Tíber. Él se colocó en el este con la fuerza de caballería más potente y una parte de su infantería, ¿vale? Entre los cuales estaban los isaurios, unos grandes guerreros de los Montes Tauros, de la zona de Turquía, ¿no? Unos guerreros, podríamos decir, temibles, ¿no? Que eran muy, muy preciados como tropas de élite. En la orilla oeste lo que hizo fue situar su caballería mauritana, su caballería africana, caballería de Foederati y la parte de la milicia esta romana o estos ciudadanos de la ciudad eterna que se habían enrolado un poco forzosamente y que estaban ayudando a la defensa de la ciudad, ¿no? Obviamente, frente a Belisario se colocó Vitiges con sus hombres y en el otro flanco Vitiges colocó a Marciano, general Marciano, con otro contingente bastante numeroso de ostrogodos. En el frente este, Belisario se impuso con relativa facilidad a Vitiges, pero bueno, ocurrieron una serie de despropósitos, pues lo que suele ocurrir en el jaleo de la batalla, en el descontrol, cuando tú no tienes tropas todas de calidad, no tienes soldados profesionales, sino que también te juntas con milicianos que, bueno, que aprovechan la situación para hacer lo que les viene en gana y no obedecen a una disciplina, pues te encuentras situaciones como estas que se pueden girar en contra, ¿no? Mientras Belisario replegaba su caballería para hacer otra carga, parte de esa infantería que estaba en la retaguardia se pensó que se estaba retirando. ¿Y qué hicieron? Dieron media vuelta y marcharon hacia Roma. Se refugiaron, huyeron. En lo que es el flanco derecho del ejército romano. ¿Qué aprovechó Vitiges? Pues para cargar. Belisario tampoco tuvo capacidad de reacción y al ver que su infantería se replegaba, él también se replegó porque pensaba que algo estaba sucediendo. Entonces, ¿quién evitó el desastre? Lo evitaron los isaurios. La infantería isauria resistió el envite de la caballería ostrogoda y aunque perecieron todos, todo un contingente de soldados isaurios, tuvo que dar su vida para que Belisario y sus jinetes y el resto de infantería pudiese llegar a las murallas de Roma, ¿vale? Eso en el flanco este, ¿vale? En el flanco derecho. En el flanco izquierdo, la caballería auxiliar de federados y de moros se impuso también al general enemigo, avanzó, les persiguió, Marciano retrocedió, pero ¿qué pasa? Que cuando llegó la infantería al campamento ostrogodo, en vez de seguir el orden de persecución, se dedicaron a saquear el campamento de los ostrogodos. Los jinetes, los oficiales de caballería, los oficiales que dirigían esta milicia, que eran oficiales profesionales, tuvieron un enfrentamiento con sus hombres. ¿Por qué? Porque les dijeron, ya saquearemos después, ahora hay que mantener el orden, somos profesionales, vosotros sois milicianos. Hacednos caso. Y esto también lo narro yo también en mi novela de Roma Inmortal. También me he tomado una licencia porque me parece un episodio bastante épico también, ¿no? Esta batalla de Roma. Marciano, al no verse perseguido, el general ostrogodo, al no verse perseguido, ¿qué hizo? Hizo girar, maniobró, viró a su caballería y atacó contra ese punto donde los romanos estaban saqueando el campamento enemigo. Podéis imaginar lo que pasó. No se salvó casi ni uno. O sea, fue algo desesperante. Fue un error garrafal, fue un regalo. Los pocos que llegaron, sí, los romanos le regalaron la batalla de Roma a los ostrogodos, ¿vale? Y la situación podía haber sido mucho más desastrosa si no hubiese sido por esos isaurios que dieron su vida, que obviamente se sacrificaron por salvar a sus compañeros, o por los oficiales del flanco izquierdo que quizá en el último momento pues pudieron salvar a más que uno para que se replegara y no sucumbiera ante la embestida del general Marciano, líder de los ostrogodos de este flanco. O sea que tenemos que después de este momento las cosas se tuercen. Y es que esa inyección de moral que tenían los romanos pasa a ser una inyección
para los ostrogodos, que eran los que estaban casi ya como diciendo, esto no salimos de esta, ¿no? Nos hemos metido en un pantanal, en un cenagal, y tenemos el al cuello. Pues ahora, fruto de este desastre, que Belisario, como ya hemos dicho antes, no estaba muy dispuesto a, o no compartía ese punto de vista, pues se dieron cuenta de que no, la cosa pues cambiaba, ¿no? Las tornas se cambiaban, ¿no? No sé si dejarlo en este punto o si avanzar un poquito más, porque ahora ya, si acaso sabemos que después de esta batalla de Roma, las cosas no, pese a haber sido una derrota, Belisario se logró reponer, seguía teniendo la desventaja de las murallas, la defensa de las máquinas de asedio de esa poliorcética que él dominaba. Los ostrogodos no fueron capaces tampoco de seguir avanzando pese a esa derrota, perdón, pese a haber infligido esa derrota a las tropas defensoras. Y siguieron esas pequeñas escaramuzas que le dieron la razón a Belisario, y esa estrategia más conservadora que si hubiesen mantenido quizá moralmente los ostrogodos hubiesen acabado con el tiempo sucumbiendo o rindiéndose o marchándose o tratando de negociar algún tipo de paz, pues en ese momento pues siguió esa pequeña guerra de escaramuzas, ¿no? Sabemos que en septiembre del año 537, recordad, seguimos todavía en el año 537. En diciembre del 536 entra Belisario en Roma. En febrero del 537 es cuando empieza el asedio de Roma. Y ya estamos en septiembre del 537. Y parece ser que aquí los ostrogodos ya empiezan a estar flojitos de fuerzas, ¿vale? El asediador también está sufriendo, ¿eh? Y a ese cansancio también se le suma el hecho de que los romanos seguían recibiendo refuerzos. Poco a poco, cuentagotas, las ciudades del sur enviaban sus refuerzos. Algún ejército puntual, algún contingente también podía llegar desde Constantinopla. Y eso complicaba aún más la situación de los asediadores. Que en campo abierto habían vencido en una batalla, pues fruto también un poco de la suerte o del desorden, de la indisciplina de esas tropas que no se habían comportado como debieran o de esos errores tácticos con los que Belisario no contaba, pero que luego fueron incapaces de seguir con el asedio, ¿no? Entonces, Betiges, empujado quizá un poco por, yo creo aquí por sus nobles o por sus oficiales que ya decían, oye, Betiges, esto ya huele un poco, tío, que estás a dos pasos de caerte sobre una espada, ¿eh? O sea, que métete caña, ¿eh? En este caso, pues nos preguntan aquí que si no había refuerzos godos. Yo pienso que no los tenían porque estaban prácticamente todos los godos de Italia, estaban allí reunidos, tenían que defender la capital y tenían también la amenaza de los francos, que no se podía descuidar aquella frontera porque en cualquier momento pues los francos podían cruzar el límite del reino ostrogodo y atacar la capital. O sea que sí que es verdad que el sur también estaba bajo dominio de Italia, perdón, de los romanos, o sea que yo pienso que los ostrogodos en este momento tenían allí todo, o el máximo de fuerzas disponibles, las tenían todas reunidas en el asedio de Roma, ¿no? Entonces, Vitiges inició conversaciones con Belisario pues para buscar una especie de tregua, ¿vale? Una tregua que Belisario, pues en diciembre de ese mismo año, o sea que ya llevamos un año desde que Belisario y las tropas romanas llegaron a Roma, ¿vale? Estamos en diciembre del 537 cuando se firma esa paz, se hay negociaciones y se acuerda una tregua de 3 meses, ¿vale? Por lo menos 3 meses en los cuales no habrá hostilidades, ¿no? Y Belisario aprovecha esa tregua pues, para hacer acopio de víveres, resituar a sus tropas, acabar de hacer los perfeccionamientos necesarios en las murallas de la ciudad. También sacó contingentes de su ciudad porque había tregua y lo que se dedicó fue a someter o a ir conquistando pequeñas plazas, pequeñas ciudades o fortalezas cercanas a la ciudad de Roma que no le supusieran un gasto excesivo de recursos, ¿vale? Y yo creo que, si te parece, lo podemos dejar aquí porque a partir de aquí las cosas cambiarán, ¿no? Vitiges, impulsado un poco por la necesidad, sí que acabará rompiendo la tregua y lanzará un último y desesperado ataque contra Roma, que como siempre, chicos, pues como ya empezamos a conocer a los godos y a los asaltos a las murallas y a las ciudades, pues no les sirvió para nada, ¿vale? Belisario tenía su excusa de que habían sido los enemigos los que habían roto la tregua y emprendió un ataque o una campaña que acabó incluso con la toma de Ariminum. Lo que es la actual Rimini, ¿no? Los romanos consiguieron una plaza importante. Eso provocó pues, que los ostrogodos dijeran, uy, están en Ariminum, eso está muy cerca de Rávena,
estamos asediando y este tío nos está conquistando plazas por el otro lado. O sea que, ojito, ¿qué hizo Vitiges? Pues Vitiges retiró su ejército de Roma, lo dirigió a la capital, a Rávena, que estaba a muy poca distancia, y así, tras un año y 9 días de sitio, en marzo del 538, los ostrogodos se retiran, se replegan a su capital y Roma es libre, Roma sigue siendo romana. Bueno, qué bien, qué buen final, qué buen final. Y yo creo que Vitiges estaría ya con la mosca detrás de la oreja, pensando, a ver si me va a ocurrir como a mi predecesor, me van a justiciar también porque no consigo victorias, Roma sigue avanzando, bueno, Roma Oriental sigue avanzando, así que estamos en un momento crucial, crucial, o sea que el siguiente directo vamos a empezar en un punto también muy, muy interesante. Me parece perfecto. Se me ha hecho muy corto, la verdad, Sergio. No sé, yo seguiría, pero tenemos también temas por delante para comentar, que son importantes. Así que, si te parece, antes de entrar en el tema de las preguntas, que ya he apuntado unas cuantas y tenía algunas de estos días, si te parece bien, recomendamos lo del sorteo, ¿vale? Que hemos hablado de esto antes y os anuncio a todos que... próximamente, en el siguiente directo, vamos a hablar de ello. Vamos a sortear unos libros de esta saga de la Renovatio Imperii de Sergio. Así que atentos, porque en el siguiente directo vamos a explicar un poquito las normas. Así que os espero que el próximo día también, para que podáis participar y llevaros estas copias firmadas por él, ¿vale? Y nada, si te parece bien, vamos a contestar al respetable. ¿Te parece bien, Sergio? Sí, adelante. Yo había reservado un tiempo prudencial porque también es verdad que nos habéis hecho llegar algunas cuestiones. También han ido saliendo algunas también por aquí en el directo. Obviamente, esto pasa muy rápido y hay veces que si que lamentamos, ya pedimos disculpas no poderlas responder en directo, porque si respondemos preguntas, cortamos el relato, nos entretenemos demasiado y entonces sí que no avanzamos. Entonces hemos optado por hacer esta modalidad en la que me deja aquí soltar la parrafada a Edu y luego al final pues él va apuntando algunas de las preguntas más las que nos habéis dejado en el post que colgó él ayer, que ya se ofreció la posibilidad de algunas preguntas y dedicamos pues unos minutitos al final del programa pues para responderlas o tratarlas de responder, porque de esas propias preguntas pues se pueden generar debates, o sea, imaginaos, ¿no? Mira, Sergio, ya primeras preguntas, empiezo por el final, ¿vale? Aquí nos preguntan dos compañeros, Belisario Arevalo Dance, que mira, tiene un buen nombre también, y Aldana, nos preguntan cuándo será el próximo directo. No hemos hablado mucho de ello, pero yo qué sé, un par de semanas, tres, ¿te parecería buena idea? Sí, 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 cuando tú me digas, yo estoy aquí dispuesto a lo que haga falta, nos ponemos de acuerdo y ya tus videoyentes serán debidamente informados, llegará la correspondiente misiva, ¿no? Venga, pues calcula de eso, un par de fines de semana o tres y seguiremos hablando de Belisario. Vale. Pues venga, vamos allá. Tenemos por aquí pregunta de una persona que aprecio, que he conocido por aquí también por Instagram. Se llama David Ciscar. Es una persona con una historia muy interesante, tampoco voy a extenderme mucho. Es una persona que trabaja en el campo, cerca de Fraga. Es una persona que la vida en su juventud temprana le exigió trabajar duro y dejar su sueño de estudiar historia. Y ahora, como persona adulta, a ver, adulta más joven que yo, obviamente, está trabajando el campo y estudiando historia. Así que le felicito por el trabajo. Es un chaval que se hace sus autopodcasts y lo va escuchando en el tractor y es muy interesante. Así que encantado de que esté con nosotros. Y lanzo su pregunta. Pregunta que te avancé ligeramente y ya tu respuesta inicial me pareció ya una buena muestra de lo que podemos tener. Pero la pregunta es, ¿importancia de Justiniano en la Reconquista y efecto de la peste en esta Reconquista? Y yo, si me permites, empiezo yo por el final, porque vas a hablar más tú, pues seguramente porque eres experto en esto, pero yo considero que lo de la peste en la Reconquista, la peste de Justiniano, para mí es clave, ya lo hemos comentado también anteriormente, porque la cantidad de gente que muere a raíz de esta peste provoca tal... se diezma tanto la tropa de los romanos que eso hace muy difícil mantener el impulso de reconquista. Así que yo creo que seguramente sin la peste de Justiniano es posible que
se hubiera llegado a conseguir por completo la unificación del Mediterráneo como un mar romano nuevamente, que casi se consiguió, pero había un tramo de costa entre Hispania y la Galia que todavía quedó en manos no romanas, ¿no? Y en cuanto a la importancia de Justiniano y de, también tu opinión sobre la peste, pues ahí te dejo, tú me dirás. Hombre, Justiniano, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vamos a extendernos un poquito más porque la pregunta me parece... Ya hablaremos de la peste y de la plaga justinianea, hablaremos de ella también porque también tomará parte del protagonismo en los relatos porque aún no ha aparecido, está en ciernes, pero aún no ha aparecido en el relato, pero llegará. Sí que es importante que Justiniano es la clave de la Renovatio Imperii, ¿no? La Recuperatio Imperii, es él la Recuperatio Imperii. Si él, como emperador, no da la orden, ni da la instrucción, ni da las directrices para que se comience a hacer este sueño, es su sueño particular, pero que se convierte en un sueño global de todos los romanos, pues sin él, esta Recuperatio Imperii no habría sido posible, esta Renovatio Imperii, ¿no? Obviamente es clave, es necesario, es figura fundamental. Vale que no delega, que no lo hace personalmente y delega en sus mejores generales, como hace con Justiniano, con Belisario, con Mundo, con Narsés más adelante, etcétera, etcétera. Pues obviamente pues no era un guerrero, Belisario, perdón, Justiniano no era un emperador guerrero, como pudo ser Mauricio o Heraclio, ¿no? Otros emperadores del Imperio Romano de Oriente, o como un Trajano, ¿no? Que iba siempre al frente de sus tropas, o como fue Lucio Vero, el socio de gobierno de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, estos grandes personajes, en este caso, sí que encabezaron sus tropas. Aquí Justiniano no tiene un papel relevante militar, pero sí que es el ideólogo, el estratega, el generador de este sueño que es la Renovatio Imperii. Entonces, para mí, importante. Y, en segunda instancia, el tema de la plaga, obviamente, un punto de inflexión. Lo llamaremos así, punto de inflexión. Uno de los puntos de inflexión, porque evidentemente es... escasez de hombres, escasez de reclutamiento, la gente, no hay gente que muere, porque no mueren solo militares, sino que mueren personas civiles también. Esos civiles son los que trabajan los campos, los que recogen las cosechas. Y aquí pues le hago una alabanza a este video oyente que ha hecho esta pregunta, ¿no? Precisamente él sabe de lo importante que son las cosechas, que es el trabajar el campo, porque es el sustento, ¿no? Roma, la economía de la antigüedad, de la tardoantigüedad, del medievo, ¿no? Se basa en las cosechas, en el campo, en la agricultura. Todo eso, sin cosechas no hay comercio. Sin cosechas no hay comercio y tampoco hay avituallamiento. Sin abotellamiento no hay una modalidad posible de hacer un asedio, hacer una campaña. Todo influye. Entonces, la plaga mata a civiles, mata a militares, mata a ricos, mata a pobres, mata a mujeres, mata a hombres, mata a niños, mata a ancianos. Entonces, en este aspecto, la plaga supuso un punto de inflexión porque desestabilizó todas las estructuras políticas, sociales, militares y económicas, ¿no? Entonces, ¿influye? Sí. ¿De manera determinante? También. Si no hubiese habido una plaga, ¿hubiese podido avanzar la conquista a marchas más forzadas? Sí, seguro. ¿Se hubiese conseguido conquistar la Galia, Britania y el resto de Hispania? Pues no lo sé. No te lo puedo garantizar. Pero al ritmo que va la cosa, o al ritmo que iba la cosa, con hombres como Belisario, es probable que sí que hubiese ocurrido. Yo estoy convencido de que Hispania hubiese acabado cayendo porque la desestructuración goda, visigoda, es bastante importante y era bastante asequible. La Galia con los francos ya lo veo más complicado, más difícil, y Britania está ya muy lejos. Pero sí que es verdad que la Renovatio Imperii podría haber sido más extensiva. Se hubiese podido mantener en el tiempo porque hubiese habido más ingresos y más recursos. Entonces, también es verdad que no solo influyó la plaga en el detenerse la Renovatio Imperii, sino que influyó también, como hablaremos de aquí unos cuantos episodios, espero que sea el siguiente si nos da tiempo, el hecho de que Cosroes, el rey persa sasánida, también rompiera la paz eterna y volviera a abrir ese frente de batalla oriental que los romanos, o que Justiniano, con el que Justiniano no contaba, y que en teoría debería estar pacificado, pero que con el tiempo se acabará reabriendo y eso también ralentizará o quitará recursos, restará recursos de la Renovatio Imperii. Entonces, ¿la plaga influyente? Sí. ¿Justiniano influyente? Sí. A las dos, sí, muy bien visto, muy buena apreciación. David, me parece que se llamaba, ¿no? David. Pues David. Y nada, y a seguir trabajando el campo, que sois el sustento de la sociedad. Por mucho que la gente piense que es un trabajo secundario, residual, no, al contrario. Al contrario. Y siempre estamos a tiempo de aprender. Enhorabuena y mis felicitaciones por ese gran trabajo que haces. Siguiente pregunta. En Echo de Ancient Soldiers, una cuenta con muchos seguidores y importante. Nos pregunta por qué se considera Belisario el último romano. Gran cuestión.
que un amigo mío desde casi la infancia, apuntado por aquí, sí, que se llama Leo, nos comenta también si es un término moderno o antiguo, esto de último romano. En cuanto a lo de último romano, hay más candidatos, ¿verdad, Sergio? Porque yo he oído hablar también de un tal Ecio, he oído hablar también de un tal Arturo y un tal Siagrio. Pero me gusta que, porque sé que esta pregunta ya la ha respondido, me gustaría que nos volvieras a repetir tu argumentación sobre tu teoría. Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que sí, que el último romano, el último gran romano, pues es un término quizá acuñado a posteriori, ¿no? Posteriori a él, no se lo puso él mismo, ni se lo pusieron sus soldados, o quizás sí que se lo pusieron, ¿no? Pero sí que es verdad que sus cronistas, como por ejemplo Procopio, que sí que fueron testimonios o testigos directos de sus gestas, pues sí que podrían decir que era el último romano, pues en un tiempo complicado, ¿no? Porque después de Justiniano parece que como las estructuras del imperio o esas tradiciones del antiguo romano, del antiguo imperio romano, parece que caen en desuso. Como que se pierde un poco esa tradición. Es Justiniano quien con la Renovatio Imperii intenta restaurar todo esto, ¿no? A ver, el último romano podríamos llamar el último gran romano del imperio. Aecio fue el último romano de Occidente, porque fue el encargado de defender las fronteras o los vestigios del Imperio Romano de Occidente ante Atila, ¿no? Por eso le llamaron a Flavio Aecio el último romano, ¿no? Evidentemente vivió bastantes años antes que Belisario. Entonces, como por eliminación, el siguiente que le tocaría sería Belisario, ¿no? Simplemente sería el último romano porque venía después de Aecio, ¿no? También es verdad que Siagrio también le llamaron el último romano, pues porque sí que defendió, incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, él mantuvo su pequeño reducto, su reino, ese reino de Siagrio también muy interesante, y por ahí también se le podía haber conocido como el último romano. Yo tacharía a Siagrio y a Flavio Aecio como los últimos romanos de Occidente, ¿vale? Los últimos grandes defensores de los valores romanos. Y a Belisario le podría llamar o le tacharía como el último romano en general del imperio. En general. Porque en su momento no había un imperio de Occidente. El único imperio romano que había era el de Oriente. Entonces, él es el último vestigio, el último gran general al que le ofrecen un triunfo, recordad, ese triunfo tras la campaña de África, tras la guerra vándala, le hacen desfilar, lo hablamos y lo explicamos en el último directo. Entonces, yo veo más ahí a... Esto es clave, ¿eh? Lo del triunfo es clave, ¿eh? Yo creo también. El último que recibe el triunfo, hubo generales muy buenos también en Oriente, ¿no? Y durante siglos, pero Belisario es el último romano a la antigua usanza, quizás, ¿no? Con triunfos. Aquí nos veo un comentario que nos decían que a Constantino XI le han puesto ese epíteto, pero este fue el último romano porque ya no quedaron más. Fue el último con vida, prácticamente. Bueno, entre Bisonda quedó el paralelismo de Siagrio de Occidente. Correcto. Hubo un pequeño territorio al norte de Turquía, Trebisonda, que aguantó años más tarde de la caída de Constantinopla, que a veces tampoco se habla mucho de ello, pero un reducto ahí de romanos. Constantino XI fue un poco como por eliminación, ¿no? Porque realmente ya fue como el barrer del mapa a los romanos, y este sí que fue el último, pues dicen esa defensa épica que dicen que hizo y que no se encontró nunca su cuerpo, etcétera, etcétera, después del asedio del 1453. Pero Belisario, el general Belisario, nuestro querido Flavio Belisario, yo le doy el título de último romano, pues por todo esto que conlleva no solo el epíteto de ser gran general o el último, sino el último que defendió esos valores o esa tradición, y al último al que se le concedería después un triunfo a la vieja usanza, ¿no? Y que no se le concedió a un emperador como se hacía en tiempos antiguos, sino que se le concedió a un militar, a un magister militum, ¿no? Entonces, yo por ahí veo más el tema de Aecio, el último romano de Occidente, junto con Siagrio, ahí están a la par y en el ranking, y ya como general romano global, el último romano global lo pondría Flavio Belisario. Muy bien. Otra pregunta que enlazará con otra que tengo aquí también apuntada de ahora. Miguel Galgom, nos pregunto qué tipo de tropas conformaban el ejército de Belisario, aparte de los bucelarios. Y aparte, tenemos también aquí unas preguntas de un amigo nuestro que también aprecio mucho, que es Kirjalax, que está comentando por aquí bastante, que es un amigo, si no recuerdo mal, espero no equivocarme, es un amigo originario de Colombia que vive en Noruega y que es una persona pues que sabe, es políglota y bastante versada en muchos temas, musicales también, de buen rock. El hombre nos pregunta también de cuántos efectivos eran los ejércitos en esta época y también si había bereberes en su ejército.
Un poco sé que hemos vislumbrado, ¿no?, en tus explicaciones de las campañas lo que componían las tropas de Belisario, pero quizás sería bueno un poquito pues ordenar todo lo que podía llegar a arrastrar este general tras de sí, ¿no? Así que si bueno, quieres comentarlo, pues adelante. Sí, primero decir que el ejército romano de este momento no es un ejército romano a la usanza de los ejércitos altoimperiales, ¿no? Donde se diferencia mucho las tropas romanas. También la historia de Roma es muy larga, ¿no? Y en principio los contingentes eran itálicos, luego son tienen componentes de las provincias, hispanos, galos, renanos, panonios, dacios, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco la radiografía del ejército romano altoimperial, que con el tiempo de ocurrir o transcurrir de los siglos, esos auxiliares que en inicio eran auxiliares pasan a ser romanos por ciudadanía también. Entonces, esto es importante. En este momento, en este siglo VI, en este ejército de Belisario, existe pues la tropa de bucelarios, los bucelari, son las tropas de élite, ya hemos dicho, y luego están pues todo las otras tropas que se añaden, esos contingentes de foederati. Foederati son federados, tropas federadas, tropas de aliados, de naciones que están dentro del Imperio Romano o que pueden estar incluso más allá de las fronteras del Imperio Romano, pero que mediante acuerdos estas tropas se ceden y luchan en nombre del emperador. Entonces, es muy difícil hacer o componer una radiografía exacta de cómo y de cuántas nacionalidades podían componer un ejército en tiempos de Belisario. Sí que es verdad que podía haber desde érulos hasta hunos, hasta godos, hasta mauros, estos moros del norte de África, de la Mauretania, no sé si se llama moros. Así que sí que habían bereberes, ¿no?, en el ejército de Belisario. Yo estoy convencido de que sí. Es más, en el propio Procopio nos lo dice, que en la batalla de Roma, en el flanco izquierdo, lo hemos narrado ahora, en el flanco de la orilla oeste del Tíber, hay un contingente de foederati moros de Mauritania. Entonces serían bereberes. Y también es verdad que documentado está que Belisario, cuando hacía prisioneros, obviamente, en las campañas persia o en las campañas vándalas previas a esta, lo que hace es reclutar contingentes de prisioneros que les ofrece luchar en el nombre del imperio para obtener la libertad. ¿Tú qué preferirías ser? ¿Esclavo toda tu vida o tener la posibilidad de luchar, ser libre, aunque fuera por tu enemigo? No sé, pues hombre, yo preferiría la libertad, ¿no? Seguramente en aquella época aún más, que era pues, todo era guerra y sufrimiento, ¿no? Y la carrera militar te ofrecía también una forma de sustento y también tenías tus momentos más tranquilos y tu saqueo y tu posible prosperidad con un buen general, sobre todo con Belisario, ¿no? Que si ves que es un líder que gana batallas, antes que la esclavitud me voy con Belisario, aunque yo sea uno o sea vándalo, ¿no? También se llevará a ostrogodos después de la guerra de Italia, se los llevará a la frontera de Persia. O sea que, como verás, no todos... existen un tema que son los foedus, que son los tratados que ya son más antiguos que el propio imperio, ya se venían empleando con los godos sobre todo, a cambio de defender mi territorio yo te concedo unas tierras donde asentarte. Esto ya en tiempos del bajo imperio ya se estilaba, ¿vale? Entonces, recomendación, este libro, ¿vale? No sé si se ve bien. Soldados, se ve invertido por la cámara. Vale, pues os lo leo. Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano. ¿Vale? Esto es un análisis global que yo utilizo también para mis novelas, para documentarme, del ejército bizantino de época de Justiniano. Pero es que te explica todos los cargos, los tipos de tropa. Si tuviéramos que hacer, o si tuviera que definiros yo en una pregunta en 10 minutos, cómo era el ejército de Belisario, os diría que multiétnico y menos romano de lo que creéis. ¿Vale? O sea que sí que había tropas. Habíamos hablado antes de los isaurios. Unos, podemos decir, bárbaros del Tauro, ¿no? De la cordillera del Taurus en Turquía, ¿no? Entonces, madre mía. Como podéis, componente multiétnico, propios oficiales romanos que dirigían estos contingentes. Entonces, os voy a leer un extracto de este libro, que me parece súper importante, que también es de Procopio, y que habla sobre el tema de los foedus, los tratados, ¿vale? Y dice así, decía Procopio, en otro tiempo, solo los bárbaros eran alistados como federados, en tanto que no se integraban en el imperio junto a los romanos en condición de paridad, y no con la condición de esclavos, ya que no habían sido vencidos militarmente por los romanos. Estos, en efecto, llaman foedera a los tratados con los enemigos, pero en la actualidad no se puede impedir a nadie asumir este apelativo, pues el tiempo no permite en absoluto mantener las denominaciones vinculadas a aquellas realidades a las que se les ha aplicado anteriormente, sino que
al cambiar continuamente las circunstancias según los deseos de los hombres que los controlan, se presta poca atención a lo que significaba el nombre que se les había puesto. Eso quiere decir que los federados de antaño, aquellos que se hacían mediante pactos, pasan a estar integrados dentro de los ejércitos romanos. Entonces, los bucelarios, pues los bucelarios no eran originariamente población de dentro del imperio. También se podían reclutar contingentes de bucelarios o efectivos de bucelarios, de bucelari, pertenecientes a los hunos, a los érulos, a los ávaros, a los alanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que primaba aquí es que fueran buenos jinetes, buenos guerreros y que se pusieran al servicio, en este caso, pues de sus generales en primera instancia y luego del imperio. Entonces, la radiografía del ejército romano bizantino de este siglo VI es un poco complicada. No es tan... La línea es un poco difuminada y no podemos marcar unas líneas generales. Os recomiendo Soldados bizantinos en tiempos... Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano, de Giorgio Ravegnani, de la editorial Signifer. Luego os dejaremos un enlace, no sé si te lo puedes apuntar tú, Edu, para hacerlo constar. Estos libros son descatalogados, es muy difícil encontrarlos, pero os recomiendo que entréis en la página de Signifer, editoriales o ediciones Signifer, que es muy romano, ¿eh? Signifer es el portador del signum en las centurias, y se llama Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano, de Giorgio Ravegnani. Está en castellano. ¿Vale? Pues esto es muy importante, es una buena lectura si queréis profundizar en el ejército romano de este momento. Y si no, pues os recomiendo otro que también os gustará seguro, que es El Imperios y Bárbaros, de Javier Soto Chica. Esto es un libraco. Mira, en mi mano cayó este, mi amigo Carlos, estudiante de historia, me lo comentaba mucho y cayó en mi mano este. Para mí, lo que he ojeado de este hombre es que es un figura. Este tío realmente tiene una capacidad... Divulga también muy bien, es uno de los buenos y realmente nada, es que he ojeado y todo lo que he leído, hasta los pies de página de fotografías, perdón, que no me estoy enfocando, todos los pies de página de fotos, toda la bibliografía, todo es que es impecable, realmente muy bueno. Y sí, ese pues, que tienes tú, dos, es la siguiente. Los dos los podéis encontrar en Despertaferro Ediciones, Imperios y Bárbaros, La Guerra en la Edad Oscura y el de los Visigodos. Y él analiza aquí el ejército bizantino, porque él es bizantinista. Javier Soto Chica es catedrático en historia, es exmilitar y, aparte, es un hacha en el análisis de la parte militar. O sea que Imperios y Bárbaros, de Javier Soto Chica, y Visigodos, también de Javier Soto Chica, y los dos con ediciones de Espertaferro. Un análisis estupendo del ejército persa sasánida, del ejército bizantino romano de época de Justiniano, de los merovingios, de los francos. O sea, aquí tenéis unos manuales y unos ensayos para conocer la historia de Roma, de esta Roma tardía, de esta tarda antigüedad, que es impresionante. O sea, que lo que yo os pueda explicar es simplemente un breve resumen, dos líneas, de lo que podéis encontrar en más de 500 páginas de información. O sea, que os recomiendo, porque son extraordinarios y son unas fuentes de consulta maravillosas. No sé si me he extendido demasiado. No, bien, bien, perfecto, perfecto, maravilloso. Sergio, pues mira, esto que estábamos comentando antes, han salido varias cosas que se relacionan con algunas preguntas que tenemos por aquí. Y la última, esto que dices de bizantinista, la podemos enlazar con la pregunta de Manolus, que es la última que veo aquí, que habla de que en tiempos de Constantino XI... ¿quedaba todavía algo de la antigua Roma 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente? Ese imperio era totalmente griego, no romano, según creo. A ver, si me permites, te daré mi opinión antes de que me des la tuya, que es más versada que la mía en Oriente, pero yo que tengo entendido que los romanos de Oriente, mal llamados bizantinos por la historiografía moderna, porque ellos siempre se consideraron así romanos, para mí eran romanos porque eran una continuidad desde un punto histórico que era Roma, en un territorio que era romano, aunque fuera de herencia griega, porque es que realmente su cultura, su lengua madre era griega, pero ellos fueron romanos y se consideraron romanos a sí mismos hasta el final de su existencia. Y realmente las insignias y los símbolos, la fe que heredaron de los romanos, es que todo conducía a una herencia legítima de Roma. Evidentemente, la cultura para mí griega era una parte muy importante, de la cual los romanos se sintieron muy orgullosos de asimilarlo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que sí, que era una cultura griega, helena, por decirlo así, por lengua y por tradición, pero también lo era romana, porque a sí mismos también se consideraban romanos. ¿Qué opinas tú, Sergio?
Sí, que es que sus propios enemigos, los musulmanes, ya les llamaban los Rum, y los Rum es romanos, ¿vale? Entonces, ellos siempre se consideraron romanos, aunque evidentemente en este siglo VI todavía tenemos la lengua oficial, la lengua, digamos, jurídica, la lengua del Estado es el latín. Sí que es verdad que con el paso del tiempo, en las siguientes generaciones, ya empezaremos a perder ese latín y iremos más hacia el griego como lengua oficial, ¿no? Pero en este momento, en este siglo VI, en época de Justiniano, es más, el código justinianeo, ese famoso compendio de leyes legislativo, está escrito en latín, ¿vale? Entonces, eso ya es un indicio. Ellos son herederos de Roma, son los herederos de Roma. Por eso yo le puse el título a ese primer libro, Herederos de Roma, porque ellos se siguieron considerando romanos. Evidentemente, en el 1453, el sustrato y la herencia que hay respecto a la antigua Roma dista mucho de ser la que había en el siglo VI. Pero ellos, en esencia, siguen considerándose romanos. ¿Qué pasa? Que entre medio también hay una conquista por parte de los reinos latinos o de los, sí, de los reinos, podríamos llamarle, que venían en nombre de Cristo, también conquistaron Constantinopla cuando iban a hacer una cruzada en el siglo XIII, ¿no? Entonces, hay como un poco una fe, hay una escisión, un cisma religioso también entre Occidente y Oriente, se separan las iglesias, la parte religiosa queda un poco en entredicho, pero ellos, en esencia, siguen llamando Imperio Romano de Oriente hasta el final de sus días. El término bizantino o el término bizancio se acuña después de la caída de Constantinopla, o sea, a partir del 1453 en adelante. ¿Y por qué? Ya lo dijimos en su día, pues para diferenciarlos de ese imperio o sacro imperio romano germánico, que quiere ser el heredero de la antigua tradición romana. Pero no, los herederos auténticos, los más recientes, son ellos, porque ellos siguen siendo romanos en esencia, ¿vale? De habla griega ya en este momento, en ese siglo XV, pero durante los siglos anteriores siempre han mantenido esas tradiciones. Y eso es lo que busca Justiniano. Justiniano, con su Renovatio Imperii, lo que busca es volver a esa esencia. Entonces, yo comparto lo que tú dices, Edu, y me parece una pregunta acertada, y pienso que hay que ser justo, ser honorable con los que lo han hecho y injusto con aquellos que le han puesto este nombre a Bizancio para diferenciarlo de la Roma o del imperio de la tradición romana normal, ¿vale? Yo por eso pienso que es un error llamarles bizantinos y siempre quiero llamarles romanos de Oriente o romanos, porque son los únicos romanos que quedaban en ese momento. O sea, son herederos de la tradición. No sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Me parece magnífico. Sergio, tres preguntas más, ¿te parece? ¿Podremos con ellas? Venga, podremos, ¿Sí? podremos. ¿No, no aprovecho mucho de ti? Venga, No, pues no. mira, aquí tenemos Roma para los romanos. Hace dos preguntas, así que la consideraremos como dos en uno, ¿vale? Venga. Primera pregunta, si acaso, esta es rápida de contestar, ¿acaso esta campaña de Belisario puede llamarse una segunda guerra gótica? No, esta es todavía la primera guerra gótica. Esta es la primera guerra gótica, la que estamos definiendo. Luego vendrá la segunda guerra gótica, porque primero Belisario volverá a ir a Oriente, pero regresará a Italia. Será la segunda guerra gótica. Y posteriormente será la tercera guerra gótica, que será la de Narsés, la que acabe con la conquista definitiva de Italia en tiempos de Justiniano todavía. Estamos en la primera guerra gótica. Y la segunda, muy buena también. ¿Cómo reaccionaron los francos viendo el avance romano por Italia y África? Los francos en teoría tenían un acuerdo, un pacto. Es más, Justiniano, antes de iniciar la conquista de Italia, les pidió ayuda a los francos para que les ayudasen desde el norte contra los ostrogodos. ¿Y qué hizo el rey Franco? Pues el rey Franco dijo: Ech, yo, mira, no me meto contigo, pero tampoco te doy refuerzos. Yo no me quiero meter donde no me llaman, quizá pensando que se podría beneficiar de los despojos de la lucha entre romanos y ostrogodos. Luego veremos que incluso tiene que enviar unos refuerzos más adelante para ayudar a los ostrogodos, pero envía a los burgundios para no vulnerar ese tratado de paz con Justiniano. Sí que es verdad que yo me lo miraría con mucho recelo y con mucho miedo. O sea, como rey franco diría, uy, 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 a ver cómo ha ido las cosas en África, que ha ido muy rápido, con los ostrogodos está avanzando también, y cuando los romanos tomaron Roma y se quedaron en Roma y ya está, y tan solo estaban en marzo del 538, pensaría, madre mía, la que se me viene encima, que el Mi siguiente soy yo. padre siempre ha dicho desde que era niño, siempre decía, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que imagino que iría por aquí la cosa, ¿no? Sí.
Mira, otra pregunta interesante de Jordi. No sé si esta pregunta la podemos responder ahora o la dejamos a medida que avancen los directos. Tú me dirás. ¿Qué fue de los ostrogodos como pueblo? ¿Sus descendientes existen todavía? A ver, los ostrogodos y los visigodos eran primos, ¿vale? Son dos facciones de los godos, son como dos especies de tribus, dos etnias que estaban dentro de los godos, esos originales que llevó Alarico y que utilizó para saquear Roma, ¿no? Los ostrogodos, yo, para no profundizar demasiado, porque podemos hablar de ellos más adelante, porque habrá hasta una tercera guerra gótica, entonces tampoco me quiero avanzar demasiado, porque es evidentemente que se acabarían integrando dentro de las estructuras políticas, económicas, sociales, militares, romanas, pero también es verdad que Roma, en pocas décadas, al siglo VII, siglo VIII, acabará abandonando Italia también a su suerte. Entonces, evidentemente, si no hay una fuerza de control romana, es posible que las estructuras antiguas vuelvan a resurgir y estas naciones o estos reinos que habían sido sometidos por los romanos, tanto los vándalos en el norte de África, como los visigodos en Hispania, como los ostrogodos en Italia, pues es normal que vuelvan a tener cierta independencia. Pese a que en estas tres guerras góticas ya veremos que hay una evolución de estos indígenas, o estos indígenas, diríamos, no llaman indígenas, porque tampoco Italia era suya, ¿no? Sino que la conquistaron a los romanos, ¿no? Pero sí que es verdad que la evolución de los ostrogodos es cíclica y dependiendo del momento, pues suelen ser bastante levantiscos. De ahí que haya tres guerras góticas, ¿vale? Ya hablaremos cuando hablemos de la tercera y de cuál es el resultado final, si os parece, y en qué estado quedan los godos, los ostrogodos. Fantástico, Sergio. Pues la última de todas, de un compañero también de Instagram, divulgador también, Oplita Hispano, que nos pregunta, y esta es una buena pregunta, y te voy a dejar de fondo una buena ilustración de dos personajes que conoces bien. La pregunta es, ¿qué opinión tiene para ti la labor de Narsés? Otro directo, ¿eh? Pero bueno. Yeah, es que Narsés vendrá en breve a Italia. Es más, empezaremos el relato de los hechos en el siguiente directo con la llegada de Narsés a Italia, con más refuerzos, y veremos lo que surge, lo que pasa, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, Narsés para mí no es un animal militar, sino que es un animal político, ¿vale? No es un homo militaris, sino que es un hombre político, ¿vale? En esencia es una amenaza para Belisario y, bueno, son dos personas que nunca se llevaron bien, que recelaron el uno del otro por sus cuestiones o asuntos privados y públicos. Narsés es para mí una figura muy potente. Evidentemente será el encargado de luego conseguir la conquista de Italia, la que no consiguió Belisario por circunstancias que ya explicaremos, pero Narsés es una figura política extraordinaria, un ejemplo de superación, o sea, un esclavo eunuco armenio que acaba convirtiéndose en consejero real de Justiniano en la corte imperial de Constantinopla y acaba dirigiendo una campaña en Italia, ¿vale? La tercera guerra gótica. O sea que con eso yo creo que digo todo y no digo nada, ¿no? Para mí son dos fuerzas descomunales de la naturaleza enfrentadas, si bien no abiertamente, porque eso hubiese podido llegar a un mal mayor, son dos hombres ambiciosos dentro de su campo, pero ninguno de ellos, y lo bueno es de esto, demasiado ambicioso como para pretender el trono del imperio, que eso es también algo muy importante. Hombres como ellos estaban sometidos a la autoridad de Justiniano, ¿no? Entonces, desde el respeto hacia el emperador, pero con sus diferencias, que eso ya lo observaremos en el siguiente directo, porque ahora con la llegada de esto ya es un avance, un pequeño spoiler de lo que va a ser el siguiente directo, con la llegada de Narsés a Italia en junio del 538, veremos que se va a producir una situación complicada, insostenible y que va a acabar de una manera inesperada y que va a dejar que se cuestionen ciertas maneras de hacer y va a crear un mal ambiente dentro del ejército de conquista, de ese ejército romano. Dos grandes personajes y a los cuales en la saga de Renovatio Imperii, en las novelas, yo a Narsés también le doy un papel muy importante y hago lo que yo pienso, lo que yo creo
que fue su manera de proceder y su manera de actuar y cuál era su leitmotiv, ¿no? El por qué hago todo esto, ¿no? Entonces, una pregunta muy interesante. Pero ya la respondemos. Una época maravillosa, ¿eh? De personajes súper trascendentes. Es la última época que yo considero a nivel de Roma con una ebullición semejante de figuras relevantes, ¿eh? Porque desde Justiniano, Teodora, Triboniano, Narsés, Justiniano, Belisario, hay una cantidad de personajes realmente que dan para una trilogía, por lo menos, como la que tú estás haciendo. Pues, sí, pues sí, Sergio. Un periodo fascinante, olvidado por la historiografía muchas veces, y que nosotros pues, nos estamos encargando aquí de recuperar un poco, ¿no? Entre todos, de darle un poco de fuerza a este momento y de darlo a conocer, sobre todo porque es uno de los grandes desconocidos de la historia, ¿no? Que Roma no cayó en el 476 y se acabó todo, sino que continuó y que hubo mucha más historia romana. De mano de estos herederos que era el Imperio Romano de Oriente. O sea que yo pienso que esto es lo menos que podemos hacer por ello, rendirle tributos, y a este siglo VI es un siglo lleno de grandes personajes, de personajazos, como estáis pudiendo comprobar. O sea que encantado de ponerle voz, y por eso ahí me fascinó y por eso empecé a escribir de este periodo, porque me pareció sinceramente extraordinario, infravalorado, y que había que darle voz. Sí, cuando rascas en alguna historia como este, de este tipo, nueva, que te lleva a descubrir acontecimientos tan, tan enterrados en la memoria de los hombres, es que a mí me encanta. Yo conocía un poco por encima todo este periodo, pero contigo estoy profundizando a unos niveles que me hacen disfrutar tremendamente. Así que nada, yo encantado de verte por aquí en Gloria de Roma siempre que quieras. Nos quedan, yo creo, tranquilamente, dos directos más, tirando corto y haciéndolos si especiales, quieres, largos. Si quieres hablar de Belisario y de solo de Belisario, pueden salir muchísimos más todavía, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo disfruto muchísimo, que encantado también de contar con unos videoyentes tan participativos como los que tienes. También os invitamos, yo desde aquí también os dejo, me parece que no sé si ya tenéis mi correo electrónico, sergioalejomez@gmail.com, y allí también, si queréis hacer llegar preguntas para que las hagamos en los directos, pues también, oye, tanto mira, aquí, en el post o... Aquí nos pregunta Belisario Arévalo, ¿dónde conseguir los libros en Argentina? Bueno, yo voy a publicar a continuación, cuando publique este directo, para que la gente que no ha podido verlo lo pueda ver, o la gente que lo quiera repetir pueda verlo. Voy a publicar enlaces de Amazon, ¿no? Para que puedan ellos comprar tus últimas, bueno, tus dos novelas de esto, tienes más obras, pero de lo que es Belisario, tienes dos novelas y la tercera que hemos empezado a comentar hoy en marcha. Y no sé si hay alguna forma de adquirirlos por otra vía, pero en principio esta sería la adecuada, entiendo, ¿no? Sí, ahora de momento lo que es la saga de Héroes de Roma y Águilas en África, esta saga de Renovatería, está exclusivamente en Amazon. Entonces, desde Argentina, pues yo siempre lo digo lo mismo, si tú lees en formato papel o en formato digital, dependiendo, ¿no? Yo pienso que el formato digital, descargándole, no sé si tenéis en Argentina una plataforma como tenemos Amazon.es o Amazon.com Ar, a lo mejor. Ar, no sé si tenéis algún, si podéis conseguirlos allí, y si no en el .com, pues como es una descarga digital, te lo envían directamente a tu aparato, a tu e-reader. El formato papel ya es más complicado. ¿Y qué es lo malo? Pues que yo no trabajo con editorial, entonces conseguirlo en formato papel en Argentina va a ser complicado, ¿vale? A no ser que te lo pidas tú también en Amazon.com y ellos te lo envíen, pero bueno, ya hay unos portes y unos gastos de envío que yo desconozco. Sí que es exclusivamente publicado con Amazon, porque yo autopublico. En este caso, mi primera trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, esta sí que está en formato papel porque está publicada con una editorial, también la podéis conseguir por Amazon sin problema, en versión papel y en versión digital, pero esta de Renovatio Imperii exclusivamente en Amazon. Entonces, yo ahí desconozco los tratados, los acuerdos, cómo conseguirlos en cada país, porque a veces se me hace un mundo conocer a Amazon, que es como un entresijo, es como un Matrix, aquello que funciona de una manera interna bastante compleja. Sí que es verdad que tienes versión papel, versión digital, y es ir mirando cuál es la manera de conseguirla. Tu obra la pueden seguir, porque claro, tú eres muy prolífico y haces muchas cosas, y ¿podrías repetir tu página web para que la gente que no lo ha notado la pueda tener? Porque ahí pueden acceder a toda tu información.
Sí, es muy sencillo, es que es como mi correo, ¿no? sergioalejogomez.com y mi correo Perfecto. electrónico sergioalejogomez@gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis que tratemos aquí, pues me enviáis un correo a mí, se lo enviáis a Edu a su post aquí en Instagram, y nosotros pues vamos haciendo acopio de esas preguntas y como veis pues las iremos respondiendo. Que yo pienso que aparte de explicar la vida de Belisario, también es importante interactuar con vosotros. Y aunque en el directo rápidamente, cuando estamos hablando, no nos dé tiempo, sí que es verdad que intentaremos, ahora que hemos descubierto que hay más de una hora de formato, pues sí que intentaremos ir respondiendo al máximo número posible de preguntas. Y si es necesario, yo ya me comprometí en su día con Edu, y lo hicimos en el último programa, de que si algún día tenemos que hacer un especial solo para responder preguntas, una vez que hayamos acabado la vida de Belisario, quizá en el 2035, a este paso, ¿no? Pero me comprometo también, si es necesario, algún día pues hacer un especial directo sobre preguntas y respuestas. No hay problema. Yo encantado de dar a conocer este periodo de la historia, ya lo digo, y disfrutando mucho en Estupendo. tu canal, porque me lo paso pipa y tus videoyentes pues son gente muy, muy inteligente, muy atenta, muy educada y sobre todo muy, muy interesada en este periodo, que eso es lo importante, ¿no? Porque cuando escuchas a una audiencia que no te hace ni caso, pues oye, no sirve para nada. Incluso de sí hablaría, porque ya sabes que nosotros nos ponemos a hablar cuando preparamos estos programas, Edu, y salen auténticos programas también aparte. Exacto. Es que esta mañana lo pensaba. Había momentos que decías, pongo a grabar y lo vamos poniendo en directo porque ya estábamos debatiendo. Pues gracias por tus palabras. Realmente es un orgullo que estés por aquí y me lo paso también muy bien. Así que nada, lo dejamos aquí. Te dejo que te sigas recuperando de tus heridas porque me consta y te veo que aún sigues renqueante en el Castre Iberna. Tengo las cervicales un poco ahí jodidas y de vez en cuando llevo mucho rato en la misma posición, siempre tengo que ir haciendo algún estiramiento porque no estoy del todo fino. Pero bueno, seguiremos recuperándonos. Si hay tiempo, no te preocupes. Ahora estamos aquí en la provincia de Hispania en un día histórico de nevadas. Nuestro castra de San Cugat del Vallés, que no recuerdo el nombre del campamento romano, tú igual te Castrum acuerdas. Octavianum. Castrum Castrum, Octavianum. pues debe ser de los pocos lugares de toda la provincia romana que no está nevando. Pues está lloviendo, un día desapacible, frío, pero aquí no nieva. En cambio, en Madrid está cayendo unas nevadas de palmo y medio, o vaya a saber cuánto, ¿no? Así que nada, habrá que protegerse, abrigarse bien. No sé en América si hace calor ahora o frío, ya nos dirán los oyentes. Y nada, quería apuntar antes de despedirme que hay preguntas de última hora que, claro, no podemos abarcar todo, por desgracia, porque nos encantaría. Así que os invito a los que no hemos respondido, que tampoco son demasiados, que nos lo envíen en privado o a los correos electrónicos que tenemos en informados. El mío está en mi bio directamente, se puede acceder, que es info@gloriaderoma.com. O al de Sergio Alejo Gómez, @gmail.com. Ahí podéis preguntar lo que ha quedado en el aire y seguro que daremos cabida a esas preguntas en el siguiente directo. Y por mi parte, Sergio, nada más, despedirte, agradecerte tu presencia nuevamente y bueno, y espero que tengas una pronta recuperación. Muchas gracias, Edu. Aquí estaremos a punto para la siguiente entrega, para el siguiente directo, para saber más sobre el gran Belisario y su campaña en Italia, sobre esta primera guerra gótica. Y bueno, que ya sabes que aquí estoy para lo que haga falta, para tus videoyentes, y que me lo he pasado como siempre genial. Y un saludo, gracias por invitarme a tu canal también, que es un placer estar aquí contigo. Buenas noches, Sergio. Gracias. Que vaya bien, un saludo a todos. Vale, pues ya. Para despedirme, comentar que hemos o yo he accedido a ilustraciones de Arre Caballo Roberto Zapata. Realmente aquí tenéis muy buen material para poder profundizar también. Las típicas imágenes legendarias de Angus MacBride y Marius Kocic, que son tremendas. Radu Oltean y la del asedio de José Daniel Cabrera Peña, brutal. Y también Pavel Simak, ¿vale? Para acabar, pues bueno, acabaremos con una buena ilustración que tenemos por aquí y con el tema que nos ha acompañado en los directos de Belisario, un tema de Audio Machine que está muy bien, Breath and Life, que a mí particularmente me motiva mucho, me pone ya enchufado para los directos. Así que os dejo con esta música y esta imagen. Y gracias a todos por estar con nosotros. Espero que estéis aquí de aquí 2 o 3 semanas, os iremos avanzando sobre la marcha. Y nada, encantado de teneros por aquí, que ha sido un placer hacer este directo con vosotros y con Sergio. Buenas noches.